になれ todo va 風に乗ってさ冒険だ
風よ吹けロドは風になれロドは風に乗ってさぼけんだプレイステーション風ロドはワニョンマニ風よ吹けロドは風になれロドは風に乗ってさぼけんだmuchachos, bienvenidos una vez más a Chacán Arcade, el canal donde jugamos jueguitos retro, y el día de hoy tenemos un juego que es un clásico de la PlayStation 1, llamado... Door to Mine. Exactamente. Very good, Benja, very good. ¿Door tiene... ¡Sí! ¡Se dieron cuenta! Nos acaban de llegar, muchachos, las nuevas gorras del canal. Vamos a acercar para mostrarlos un poquito. Nos llega. Ahí están. Ahora estamos uniformados. Uniformados. Llegaron hoy día. Así que la estamos estrenando. Meja, estamos como muy... Pórate un poco más para allá, ¿eh? Ahí sí. ¿Qué tal la caja? ¿Qué caja? Ah,
Abramos la caja. ¿Cómo han estado, muchachos? Hoy no vamos a tener versos, vamos a descansar un ratito, como habíamos dicho en el programa anterior. Y queríamos jugar algo livianito, y ahí estuvimos viendo. El Benja quería jugar Silent Hill. Pero lo probamos muy tarde y como no funcionó. Sí, no nos bajé una ISO del Silent Hill, que no era nada de livianito, pero era un antojo que quería jugar Benja, que yo creo que lo vamos a jugar más adelante como especial de Halloween. Pero a falta de Silent Hill tenemos algo más para diabéticos, dulce como él solo, que es el Clonoa. Dirt to Phantom Mind, bueno, que es un clásico de la PlayStation 1. Dice, ¿qué tal? Phantom, fantasma. Bueno. Ah, claro, ahí hay algo fantasmagórico. Así que vamos a pasar a saludar a la gente del chat. ¿Cómo está Nerito? Al Romer, que está ahí también en el chat. Al Muerto Screen, que dice, buenas las gorras. Sí, nos llegaron hoy. Así que estamos ya con uniforme. Nos vamos a mandar a hacer después unos polerones, poleras. Ahí vamos a ver cómo anda la cosa. Oye, tengo el, por alguna extraña razón, el chat no me responde. A ver, demos unos segunditos. Necesito saber cómo va el directo. A ver ahora si responde. Por alguna extraña razón estamos... No estoy viendo yo la transmisión ni estoy viendo el chat. Voy a meterme a través del teléfono. Algo pasó con el equipo. La CPU va por las nubes. A ver, vamos a ver qué está pasando. Según esto, estamos congelados. Sí, se nos vino abajo el stream. Estamos probando. Paciencia, paciencia. El otro día ocurrió lo mismo. Incluso no pudimos hacer stream porque se volvió loco el internet. Voy a ver qué está ocurriendo. Pero al parecer es el PC. Vamos a ver cómo va la transmisión. Sí, la transmisión sale bien, pero yo no tengo acceso al chat. Así que estamos... Sí. Al parecer, ¿ustedes nos ven bien? Por alguna extraña razón, el PC no está respondiendo, se nos está yendo todo al carajo. Unos segundos, les pido paciencia, muchachos. Vamos a cerrar algunas ventanitas que teníamos abiertas. Así que les pido paciencia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Han estado jugando algún jueguito? ¿Se han invitado? Sí, es que íbamos a jugar Silent Hill. Lo que pasa es que hoy no estuvimos en casa en la tarde. Fuimos a visitar a los abuelos de Benja. Y llegamos un poco justo sobre la hora. Y cuando fui a probar la ISO del Silent Hill, nos encontramos como que no corría. Así que quedamos flop. Por alguna extraña razón, el computador se nos ha quedado colgado. Ahí volvimos. Estamos volviendo de a poco. Les pido paciencia. Voy a cerrar algunas ventanas que tengo abiertas acá. Por alguna extraña razón, repito, estamos con algunos problemas técnicos, pero no... Desesperemos. Denme unos segunditos mientras el computador agarra vuelo. Por alguna razón estamos con la CPU a full. Estoy revisando qué puede ser. Puede ser alguna actualización de Windows que esté ahí dando problemas. Voy a cerrar las ventanitas que pueden estar ocasionando ese estrés del procesador. De momento le contamos que el Benja está jugando Persona 3. ¿Qué te ha parecido Persona 3, Benja? Me está gustando. ¿Sí? Pero lo estoy sintiendo más repetitivo que el 5. ¿En serio? ¿Sí? Por algo seguramente hay una evolución. A ver, un segundito, muchachos. Ya vamos a comenzar. Al parecer la transmisión va bien. Somos nosotros los que estamos con problemas acá. Incluso tenemos delay hasta en la cámara. Y el computador está, pero trabadísimo. No puedo ni siquiera cambiar a cámara completa. Ahí está
vamos a cerrar estas ventanas que al parecer es lo que nos está dando el problema. Un poco de paciencia, un poco de paciencia. Ustedes saben que Windows 10 a veces no se porta como uno quisiera. Por eso yo amaba Windows 7 y previamente Windows XP. Estamos, pero... ¿Y cuáles son las diferencias entre Windows? El rendimiento en algunos casos. Ahora vas a aprender, Benja. Vas a ser un máster en computadores. Por alguna extraña razón, estamos pero pegadísimos. No se vayan, muchachos, ya vamos a comenzar. Vamos a poner, si podemos, el gameplay. Ahí estamos. Estoy sin chat de momento, así que les pido un poco de paciencia para leer los mensajes. Ya vayamos comenzando el juego. Sí. Tanto. Ya, vamos a comenzar el juego mientras el computador trata de estabilizarse un poco. Como les comentaba, estoy con el procesador a full. Por alguna extraña razón, el computador nos acaba de colapsar. No tengo acceso al chat. Voy a tratar de cerrar algunas ventanitas. Y... ¿Y qué nombre pongo? Ahí estamos. Veamos, ¿quiénes son las personas que están conectadas? No puedo abrir las ventanas. Sí, definitivamente es el Chrome el que está consumiéndome todos los recursos del equipo. Ah, claro, nos está tirando error el Chrome. Ahí lo vamos a cerrar. Esperemos que el chat se estabilice un poquito. Así que, si no lo leemos, muchachos, hasta que se estabilice esta cosa, le pedimos mil de disculpas. No. Ya. Ponle Benja. Por alguna extraña razón estamos sin poder ver el chat. Y yo, mientras Benja está poniendo el nombre del juego, bueno, espero que conozcan este jueguito, si no... Es un Clonoa. Esto es Clonoa. Como que los niveles en este son más lineales que los del Wonderzone y Game Boy Advance, ¿no? Sí. Bueno, Clonoa es una saga de Namco. Con este personajito de orejas largas. Es un perro, no sé qué. ¿Qué? Tiene. Es como un perro orejas largas. ¿Tu primer juego cuál fue? ¿De qué? De Clonoa. Ah, el Clonoa, el primer juego creo que fue para la consola portátil de Wonderswan. 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 No sé qué cosa increíble. Estoy tratando de cerrar ventanas, así que les pido paciencia mientras vamos a comenzar a jugar. A nadie le importa la historia, ¿no? Bueno, eso no es la historia, pero es lo mismo. Oye, el computador está pero pegadísimo, ni siquiera puedo leerlo. Voy a tratar de entrar desde el celular. A ver, veamos. Está perdiendo fotogramas, sí. Denos unos segunditos, muchachos. Está el computador pegado. Si quieren, podemos hacer lo siguiente. Yo voy a reiniciar el computador. Ah, claro, estamos perdiendo, pero... Entonces reinicio. Muchos fotogramas, ya. Voy a reiniciar el computador, muchachos. Les pido disculpas. Y vamos a comenzar... De nuevo, hagamos de cuenta que esto no ha pasado. Bueno, ya,
Ya, vamos a reiniciar el equipo. Me salió el juego, ¿no? ¿Sí? No, déjalo ahí. Ya, después reinicias. Ya. Vamos a apagar el equipo. Aparecer la intro. Ya, muchachos, gracias. Ya, estamos de vuelta, muchachos. Bienvenidos una vez más. Necesito saber qué tal se está viendo la transmisión, porque el otro día ocurrió lo mismo y simplemente no pudimos hacer stream. Estoy tratando de solucionar algunos detallitos. Vamos a la meta del mes. Ya, ¿se ve bien ahí? Vamos a tirar el gameplay. De nuevo. Ahí estamos y vamos a comenzar. Ya, saludar nuevamente a Ricardo, al Muerto Scream, al Nero, al 8 bit total, al Romer. Aprovechando, vamos a probar si podemos tirar un comando para probar cómo está. Ahora sí, audio y video sincronizados, perfecto. Sí, no sé, el computador le dio... Por lo que pude ver, Windows estaba actualizando y trató de reiniciarse y... dejó el scope, así que... ahí estamos bien. Ya estábamos hablando de los gorritos. ¿No llegaron hoy? Así que ya tenemos uniforme oficial. Y vamos a mandar a hacer ahí más cositas. Tenemos también unos por ahí para dar de premio. Recuerden que el concurso de dibujo era hasta el último día de septiembre, por lo cual yo dentro de hoy día y mañana voy a estar anunciando los ganadores, pero creo que vamos a tener una sorpresa en el concurso de dibujo. Y por el empeño y la buena onda que le han dado al canal, yo creo que vamos a entregar premios para todos esta vez. Que dice cómo ponen el comercial de los videojuegos en la pantalla. Bajamos el video y lo colocamos como un video en
en el OBS. Y le colocamos la opción de loop para que esté dando vuelta todo el rato mientras transmitimos. ¿Cómo está el audio del juego? ¿No está demasiado fuerte? Oye, les pido disculpas, pero como les decía, el computador estaba funcionando con la CPU al 100. Por lo que veo ahora, creo que vamos sin ningún problema. Por ahora. Según el recuento de view, tenemos una persona en Twitch y dos personas en YouTube. Les pido disculpas nuevamente por el problemita. Así que tratemos de que esto... ¿Cómo puede participar en qué, Ricardo? En el grupo de Facebook de Chacán Arcade estaban las reglas, las bases. El concurso comenzó en agosto, creo, o a principios de septiembre, y terminó ahora el 30 de septiembre. Chicos, ¿de dónde eres? ¿De dónde somos? Somos de Chile. La Serena, Chile. Hola, Nerito. Oiga, sorry, pero el computador estaba con la CPU a 98%, cuando lo normal es que esté entre 30 y 40%, a lo más 50 cuando tengo abierto algunas otras cosas. Creo que fue porque el Windows estaba actualizando esas actualizaciones misteriosas. Así que aquí estamos jugando el Clonoa, un clásico de PlayStation 1 de la compañía Namco. Podría decirse que Clonoa es una de las mascotas después de Pac-Man de la compañía Namco. De hecho, este juego tiene un remake para Nintendo Wii, pero la versión de PlayStation 1 es maravillosa. No podemos hablar por la de... Tú eres de México. Tenemos hartos amigos de México, Ricardo. Vamos a sacar el chat porque no quiero tener problemillas después con la transmisión. Estoy tratando de restablecer todo. Así que les pido disculpas por lo que ocurrió recién, pero eso pasa porque uno llega apurado y trata de montar el stream de manera flash. Que hoy fuimos a visitar a los abuelos de Benja y llegamos hace poquito, entonces montamos el stream algo apurado. Este juego es un juego de plataforma, pero con algunos toques de puzzle. La mecánica es bien simple. Los de WonderSwan y Game Boy Advance son como más puzzles. Sí, este juego tiene una versión en una consola llamada WonderSwan. No, no es una versión, eso fue totalmente distinto. Ah, sí, pero es de la saga Clonoa. Y que es un juego estilo puzzle plataformero. En esta versión es más plataforma que puzzle, aunque tiene conserva algunos puzzles pequeñitos de las versiones como más antigua, pero aún así es un excelente juego de plataforma, livianito para diabético, con harta azúcar, harta dulzura. ¿Cómo han estado ustedes, muchachos? ¿Qué han hecho? Ricardo, el plazo ya pasó del concurso, pero si tú quieres enviarlo, envíalo cuando lo tengas listo nada más. Ahí vemos qué podemos hacer. Ya tienes que enviarlo al grupo de Facebook. Ah, y ahora tenemos Discord. Acabo de crear una cuenta de Discord. Ya que todos me decían que por qué no teníamos disco, ahora tenemos disco. ¿Por qué no juegan el remaster de Clonoa de Wii? Porque este nos parece más atractivo.
Y que este es el clásico Opus Ricardo. Este es el original clonó a... Además, esta idea salió apurada por lo que no alcanzamos a instalar el ROM. ¿Qué ROM? El de Wii. No, si nunca pensamos en jugar el de Wii. Que vamos a tirar el grupo, el comando de grupo. En teoría este juego es lo mismo, vendría a ser lo mismo, solo que con la gráfica de un PlayStation 1. ¿Cuál fue el último juego de Clonoa? La verdad no lo sé. Creo que en PlayStation 2 hay uno. Y el remake de Wii, que sería el último. Ok, Richie. Ahora Ricardo es Richie. Beep, beep, Richie. Ahí es que cacha la referencia. Beep, beep, Richie. Solo teníamos la intención de jugar el Silent Hill en el mes del mes de Halloween, pero bajamos una ISO y no nos funcionó. Así que vamos a... Ya dijimos que lo hicimos, pero no alcanzamos a andar. Ah, y lo otro, estamos jugando en la... Por pausa. Estamos jugando en la PlayStation Classic Mini. Ahí, ahí. Así que tenemos el control como corresponde, ¿no? Que se mueva, ¿verdad? No, solo me falta un lugar de salida. Las personas que participaron en el concurso de dibujo, necesito que si me pueden enviar en el grupo como mensaje interno o por Instagram o por donde sea, su cuenta de Steam para poder enviarle el premio. ¿Ya? Voy a tratar de enviar el premio porque hay algunas restricciones para enviar regalos entre una región y otra. Así que vamos a ver cómo solucionamos eso, si no buscamos otra manera de... de entregarles un premio. También se les entregó a la gente que donó para la mesada de Benja su recompensa, que consistía en... sí, un dibujo en pixel art o un avatar en pixel art, que lo subí ahí al grupo, para el grupo de Facebook. ¿Te viene el primer jefe? Te viene... ¿viene? El primer jefazo. No se olviden, si quieren... Si quieren colaborar con el Benja, para que Benja pueda comprarse algún jueguito y probarlo acá en el directo, pueden colaborar ahí en la mesada de Benja. ¡No le pegó! La persona que colabore se lleva como recompensa un avatar en pixel art. Hecho por nosotros, con nuestras propias manos. Oye, no alcancé ni siquiera a promocionar el directo. Así que vamos a estar los que seamos nomás por hoy. Creo que ahí ya se estabilizó el directo y no hemos perdido fotogramas, al parecer. Listo. Se fue el primer jefe. Es tu turno. Ya, eso es bastante bien.
Es que se un pendiente, encontramos un pendiente, ¿viste? Y el pendiente del pendiente. En un shape pendant. Vamos, con ese pendiente. Pero qué clase de banjo. Oiga, usted no conoce nada de videojuegos, parece mi compañero Tabacol. ¿Cómo no va a conocer a Clonoa? Ah, verdad que usted era de los de 64. ¿Cómo estáis, Jorge? De los de ese, man. Oye, si tuvimos que partir el directo de nuevo porque el computador casi explota recién. De hecho, mire, tiene Clonoa, tiene un Batman en la gorra. Sí. Esta es la segunda mascota de Namco. Y de hecho, Clonoa tiene un Pac-Man en la gorra. No sé si se dieron cuenta. Queríamos jugar algo para diabéticos, algo dulce. Veamos, si la gente quiere saber lo que pasa. Yo me salté todo, no van a entender nada. Mal por ti. Buenos gorros, ¿cierto? Sí, ya los promocionamos ya. Estamos con... Gracias a Tabacol que nos hizo las gestiones ahí, pudimos obtener estas gorras del canal. Les recuerdo que... Para los que se están integrando recién, el concurso de dibujo... ¿Guardamos ahí, no? El concurso de dibujo... Nos pusimos buena onda y vamos a premiar a todos los que participaron. ¡Hola, Casey! ¿Cómo está, querido amigo? Estamos pendientes del Discord. Sí, tenemos cuenta de Discord. Casey, si la puede compartir ahí en el chat. No sé si le va a permitir compartir el link. Hay que dar un comando para eso, ¿no? No, sí, lo vamos a crear, pero es que el... La otra no. Estamos en pleno directo. Deep in the Dying Potter. Uf, Troop es la carta. Queríamos jugar algo livianito. Lo que pasa es que en un comienzo Benja quería jugar el Silent Hill. Para tener un poco de miedo, porque es duro, obviamente. Claro, y bajamos la ISO y todo. Y no. No nos funcionó. No corrió la ISO. La probamos en la Raspberry, la probamos aquí. Y yo porque soy una buena persona, tengo otra vida. Me olvido que este tiene. Se supone que la mecánica del juego es atrapar. ¿El amigo? ¿Cómo se llama el amigo? Bow. A la gente le importa. Si tú eres, es que no. A ti no te interesa. Bueno, aquí por qué sí quédate para agarrarlo. No te cambiaba la vida ni nada. Más bien te pegaba. Pero le podía pegar al personaje que estaba atrás. Por ejemplo, ahí no te va a comer ni nada. Va a botar así. Nunca jugaste este, siempre lo recomiendan. Sí, es muy bueno. Pero mira, yo te recomiendo jugar la versión de la consola esta japonesa, la WonderSwan. Porque ese tiene la esencia del Clonoa, que es un juego de plataforma puzzle. Eso no quiere decir que este sea malo. Este es una versión más livianita de... Bueno, los puzzles del Clonoa tampoco han sido muy difíciles, pero... Hay algunos niveles que sí son complicados. Sí, hay algunos niveles que sí son complicados. Pero este es más plataformeo que puzzle.
riesgo? Sí. No, mejor si hay un huevo ahí. Sáltalo. Eso. Así que no se pasa el juego al 100% no es hombre. Es buenísimo, Romer. Buenísimo. Pero repito, la saga tiene... Las versiones de Game Boy Advance también son buenas. Las versiones de Game Boy Advance, la versión de WonderSwan, son más puleras, son... mantienen la idea de plataforma, pero es más de resolver puzzle. No es tanto plataformeo. Oye, recomiendo el canal de Romer que está jugando la Nintendo Manía. Lo vamos a tirar de ahí el respectivo comando. El respectivo comando. ¿Qué comando? Ahí se fue el comando. ¿Quién no tiene un millón de llaves gratis? ¿Ah? Claro, 100%. ¿Qué cosa? No tiene un millón de llaves gratis. Ajá. No hicimos nada. Estaba tratando de recordarme cómo se llama el amiguito que ando trayendo, Clonoa. Vamos a ver el chat. Ando un poco lento. Chicos, ¿sí me van a llamar Richie? Ok, Richie. Recuerdo que tenemos canal de Discord, lo voy a compartir en el chat. Deme unos segunditos. Ricardo, exactamente. Pero ahora es Richie, no lo olvidemos. Bip, bip, Richie. En el chat para que lo tengan. Vamos a tirarlo en el chat para que lo tengan y se puedan incorporar al grupo de Discord también. De Discord. Tiré. Tiré. Me agarra la dislexia esta vez. Ahí tiré el Discord. Todos los días a las 10 de la noche se convierte en un disléxico. Al anochecer me viene la dislexia. Vamos a tirar en el chat de YouTube también. Por alguna extraña razón. Oye, yo la vi peluda recién, pensé que no íbamos a poder transmitir. ¿Viste el Discord? Muchas gracias, Don Romer. Sí, la verdad es que yo soy un analfabeto en Discord. No lo sabía, no lo estoy aprendiendo a usar.
Pero por lo que capté, es como una especie de foro, grupo. Y tiene hartas opciones ahí entretenidas. Así que ahí los voy a estar armando de a poquitito. Ese huevo no lo mató. Venja, pero ahí te lo... Te agarraste, pero con los pelos del poto. ¿Le puedes tirar a los enemigos que están arriba? Bueno, como en todo Clonoa, para poder pasar el nivel tenemos que recuperar unas gemas. No, no necesito en este. En este no. ¿Y los corazones que están abajo? Los corazones son vida. ¿Esos que están ahí? ¿Esos tres? Sí, esos tres. ¿En serio? Sí. Bueno, en todo Clonoa de los clásicos de plataforma. Bueno, este también es clásico. Sí, pero hay que... Es diferente. Hay que recuperar unas gemas. Y uno puede pasar el nivel siempre y cuando recolecte todas las gemas del nivel. Esa es como la mecánica de las versiones de consolas portátiles. Pues la gema o como un... o como una clase de medalla o algo así. ¿Qué dice Richie? Chicos, no pone el link de tu canal de Twitch. Poner el link es... twitch.tv/chacanarcade. Para el canal de Twitch. A ver, lo voy a colocar acá. Para que pasen y dejen su follow. Estamos tratando de llegar a los 50 follow en Twitch. Twitch.tv/. Estamos como medio oscuro en el teclado, así que no cacho mucho. Bien, The Backward Battle Pass. The Kingdom of Yellow. Sí, me cuesta a mí, Romer, como que no... Lo encuentro muy disperso en algunas cosas, pero hice la analogía con lo que eran los foros y ahí como que algo anduve entendiendo. No, la verdad es que no me gusta mucho, pero me estaban pidiendo, porque hay gente que no tiene Facebook, por ejemplo. Porque Facebook es la vida. Sí, hay mucha gente que dice que no usa Facebook. Bueno, igual después tengo que ir por el camino. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Va por ahí, ahí. Espera, que vi algo. ¿Qué vistas? Me van a llevar hasta otra vez. Como que ese bichito cambia en cada nivel. Sí. Vamos. Oye, Robert, ¿así que te funcionaron los passwords? ¿Qué? Del Flying Drag. Mito. Es mito. ¿Por qué va a venir? ¿No spamnea el enemigo? No, pero puedes ir ahí a buscar un pescadito y ya está. No sé por qué me falla el salto para volar. No tenerlo apretado. Sí, pero cuando lo... Mira. Ah, ¿no tengo que apretarlo por segunda vez? Pues sí. ¿Sí? ¿También? ¿Por qué recién lo salió? Ah, no, te decía que te funcionaron los passwords en el Flying Dragon. Hola, ¿es esto? Estaba jugando Roner hoy día, que cambiaba... de plataforma beaten up a... Ah, pero por supuesto. ¿En sí somos tan malos? Para perder el no, juego. Sí.
No sé, no andamos con las pilas puestas, dice. Aparentemente solo hay tres passwords. Eso es lo que te decía yo, que hay solo tres passwords. ¿Y el juego es largo? Sí, es largo y tedioso. Largo y tedioso. Oye, voy a aprovechar de avisar en los grupos que tenemos en directo, porque ni siquiera lo tenemos. Mientras el Benja avanza, dice, y llegar al mundo, al campeonato mundial me dio el segundo password. Quizá eso... Yo tenía entendido que eran tres passwords. El otro día cuando estuve estudiando el pack de... ¿El qué? El pack. No, el FUC. El FAC. El no me Frequent a... Answer no. No Question. Ve, no me venga a hablar así, señor. No use malas palabras en este canal cristiano. No, es FAQ. Frequent Answer Question. Answer. ¿O answer? Answer. Yo no soy políglota, tú eres el políglota de esta casa. Yo con suerte hablo español. ¿Estás seguro de que hablas español bien? Siéntete afortunado de poder comprender mi dialecto. Menos mal que ayer Alementa me dijo, agarra el password y lo hice. Me deja en la parte que perdí anoche. No, ahí se te va a aliviar un poco la pega, pero por lo que vi ya agarraste la técnica. Chicos, ¿qué consola quieres tener? ¿Qué consola? Yo siempre he querido tener una Virtual Boy. ¿Para quedar ciego? ¿O para quedar con el cuello doblado? Pero prefiero quedar ciego jugando Virtual Boy. Ah, y sí, con el cuello... Sigo jugando videojuegos que haciendo otra cosa, ¿no? Si prefiero quedarme ciego... Sí, yo la consola que quiero tener algún día es la Virtual Boy. Porque nunca la he probado y tengo ganas de probar esa consola. Para ver qué tan mala es. O tal vez no, no sea pero mala y solo quiero, sea quiero tener una Virtual Boy con el Wario y con el Mario Clash. Con esos dos juegos yo estoy feliz con la Virtual Boy, pero no quiero más. El Wario está bueno. El Wario es buenísimo. Es buenísimo. El tabaco tuvo la Virtual Boy. ¿Tuviste la Virtual Boy? Me está ahí. Y supongo que en esa edad de estupidez extrema la vendiste a precio de... A precio de dulce. A precio de dulce. ¿Tiene sentido que algo malo se venda tan caro? Sí. Bueno, solo si tiene sentido cuando es escaso. La vendió como en $20. Según es triste, esa sí que es una triste historia. Más triste que la historia que pasó con tu partida del Final Fantasy de Game Boy Advance. Sí, pues, pero si te conté que la vendí a 15 lucas, 15 mil pesos chilenos, claro. No, $20. Triste historia. ¿Por qué la edad del ser humano en el que no se puede vivir tan estúpido? Las edades de la estupidez, hermano. No, pero es que hay una edad que uno se pone así. O tal vez que recientemente. Espero, Benja, que no te pongas a vender tus consolas. Creo que ya sé que es lo próximo que voy a hacer para darle dinero. Creo que ya es lo próximo que voy a hacer. Con el Tetris y el Mario Tennis. El Tetris es el CP. Y era tan mal para la salud, como decían, te hacía mal para la vista. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Sí, es que te tu...
¿No? Ah, no, estaba bien. Ah, ¿viste? Mira que hiciste ahí. Los juegos de Nintendo 64 los vendiste a 5.000 pesos, o sea, $6 aproximadamente. No, nunca quedé mareado ni nada. Ah, ya, yo pensé que... ¿Pero era pesada? Es que se jugaba con un soporte, tú nunca la tenías sobre la cabeza. Aunque se supone que está hecha para eso, ¿no? No, nunca fue pensada para ponérsela sobre la cabeza, creo yo. Tal vez sí fue pensada, pero mal pensada. Sí. Mira ese. Ese guardo. Ese gordo. Estoy haciendo el spam aquí en los grupos porque no hice nada. Llegamos sobre la hora y montamos los equipos y nos pusimos a jugar. Me salió como 80 lucas, lo que debe haber sido en ese tiempo unos 150 mil pesos. Se ve bonito el juego. Nero, ¿tú lo conocías? Traía un soporte, dice Tabaco. Tenías que ponerla sobre una mesa y que era súper liviana. Chicos, ¿cómo puedo tener esa llave de ingreso en mi nombre de tu canal? ¿Cuál llave de ingreso? No entendí, Richie, de qué estaba hablando. En Sergio Galleguillo, una clásica tienda de acá, de la ciudad en donde vivimos, que ya lamentablemente no existe, pero era la tienda que vendía todo lo que era tecnológico, junto con Casa Hansi, Hanshin. Bueno, ya, ahí se viene otro golpe. Que con la llegada de los malls y las tiendas, las multitiendas, fueron erradicadas de la ciudad. ¿Qué mundo qué? ¿O es un mismo? Es un jefe, si el jefe de este coche es un tío. Bueno, es que tengo que hablar. El chino Hanshin, correcto. Conozco a Clonoa por el Namco X Capcom. Nero, si te gustan los juegos de plataforma puzzle, te recomiendo el Clonoa. ¿Cuánto se llama el de Wonder Store? Moonlight Museum. Ah, eso. Moonlight Museum. El Museo de la Media Luna. El Museo de la Media Luna. Ese es más puzzle que este. Este es más plataformero. Los otros son Toma. Más puzzle. Listo, mira. Visión 2 y 2. Aquí son visiones y no son misiones. Es lo mismo, cambian algo. Cambian una letra. Es obvio que cambian algo. Obviamente que es intuitivo el cambio. Bueno, ya, segundo mundo completado. Dice. Fue en mi tiempo que me volví dark. Con la plata de la venta compraba discos, poleras y póster. ¿Cómo estáis, Nacho? Bienvenido. Gracias por pasar por nuestro humilde canal.
Thank you. Estamos hoy día haciendo un descanso de lo que es habitualmente nuestros viernes. Uh-huh. Los días viernes nosotros acostumbramos a hacer noche de versus, donde competimos en paralelo quién termina un juego primero. Sobre todo juegos de Nintendo, de la NES. De hecho, jugamos por juegos de NES hasta el momento. Tomamos un descanso. En la siguiente temporada tenemos la evolución hasta el Super. Sí. Y yo creo que durante este mes vamos a tener un descanso de los versus para poder jugar, retomar con más ánimo los versus en la próxima temporada. Hay uno más malo que no puede pagar. Estoy spameando el directo en todos los lugares posibles para que llegue gente y casi a mirar un ratito. Varias cosas que se salvaron de no venderlas porque estaban en la casa de mi abuela. Fue el tiempo que me fui a vivir solo. Eran otras las prioridades. Ya me imagino cuáles eran esas prioridades, mi querido amigo. Oye, voy a buscar algo para beber. No tenemos Pepsi, así que traje solo agua, pura y cristalina. Cara de concentración, dice el titín. Esa misma dijo Otávaco. Macol dice, hoy me hace feliz comprar cosas para la cocina, jaja. Cambian los tiempos. ¿Te das cuenta cuando estás viejo? Cuando empiezas a comprar cosas para la cocina. Qué viejo. Ese juego lo compré pirata un día sábado cuando tenía como 14 años. ¿En la feria o no? Juan Pablo dice, tendrían que hacer noches de cooperativo. Hay muchísima variedad de juegos de NES en donde elegir. Sí, de hecho, la verdad es que queremos hacer noches de arcade. Estoy armando un panel arcade de dos players para jugarlo como corresponde con el Benja. Así que ahora que levantaron la cuarentena voy a poder moverme para ir a buscar la gráfica, que es lo que me está faltando. Así que ahí vamos a meterle mano a... ¿Y dónde está la llave? No, Metal Slug en cooperativo. Podríamos jugar. Lo que pasa es que el Benja es demasiado bueno para el Metal Slug. Me va a superar. Entonces podemos ir a cooperativo, ¿no? Sí, vamos a jugar cooperativo. Solo por miedo. A mí. Juega Mega Man 5 de NES clásico. Oh, el Benja se lo tiene papeado, el Mega Man 5. Todo lo que sea Mega Man, lo tengo papeado. De hecho, su nombre, su nickname es Ben Mega Zero. Imagínense por qué. Todo lo que sea Mega Man, el Benja se lo devora. Ay, ¿qué? ¿Y por qué no funcionó? Que venga, invítame a jugar a mí y terminamos varios arcades. Sí, pues cuando podamos, nos juntamos y hacemos un programa de pasar beat'em ups. Tengo ganas de jugar mucho beat'em ups. A mí no me gusta mucho los beat'em ups. El Benja, sí. De hecho, el otro día estábamos viendo unos videos de su canal de antiguo. Y era pequeñito y sale terminándose el Mega Man X4. Como
Un cooperativo de Poki Rocky, dice el Romer. Zombie Name by Neighbor, ¿lo jugamos un día o no? ¿En el canal? No, no me recuerdo. Pero sí, también ese lo vamos a jugar. El Goof Crew. Hay harto que jugar cooperativo. ¿Por qué te complica? Ah, pero es que eso se mejora con jugar. Antes de que me aburra por perder 50. Oye, el zombie Ate My Neighbor, yo me vine a enterar viejote que había un zombie Ate My Neighbor 2. El Ghoul Patrol, ¿no? Sí, Ghoul Patrol se llama. Ghoul Patrol. El Mystical Ninja también. El Goemon. Sí, el Goemon. ¿Sabes qué? Tengo ganas de jugar el Goemon 64. Nunca lo he jugado. Tengo ganas de comprar un Everdrive 64. Para jugar el Goemon 64. Para fin desempolvarlo de una vez por todas. Sí, para desempolvarlo. Estamos jugando desde la PlayStation Classic Mini. Obviamente desbloqueada con Autoblim para poder cargarle jueguitos y utilizar un mejor emulador que el que traía de fábrica la consola. Goemon 64 en la cumbre. ¡Qué buen juego! Battletoads, el mejor cooperativo de todos los tiempos. Battletoads, el juego más mal hecho de todos los tiempos, pero divertido. No, todo lo mal hecho es divertido. Sí. ¿A quién no te gusta lo mal hecho? De hecho, si quieren jugar un Battletoads hecho como tengo que haber sido, o con los errores corregidos, supuestamente la versión de Sega Genesis es la versión corregida. Pero yo sigo teniéndole más cariño a la versión de Nintendo. Sí, pues es como... Los Battletoads es como jugar contra de dos. Pues si uno no tiene el fiato o el, o la sincronización con el compañero, el doble de difícil lo va a terminar odiando con el Sergio. Sí, el Micromago yo lo estuve jugando y llegué hasta el tercer jefe. Sí, pero lo probé nomás en el emulador. Y me encargué el cartucho para la NES. Así que estoy esperando que me llegue. Para jugar Micro Mago en el Nintendo. La NES, ahí me llené de cana. Ese juego fue el culpable. Sí, por el Battletoads. Yo no tengo nada en contra del Battletoads. Es un juego entretenido, pero tiene fallas. Por ejemplo, hay saltos que no se pueden hacer. O que hay gente que lo va a pasar. Sí, sí, hay saltos que, pero que hay que ser muy preciso. La pantalla de las motos no es nada. La pantalla de las motos es el inicio de la pesadilla. Los niveles que vienen después son de pesadilla. ¿Tú vas a tener la moto? Sí. Turbo Tunnel, eso es lo que digo yo. Turbo Tunnel es el inicio de la pesadilla. Después que uno pasa Turbo Tunnel, comienza el juego en modo pesadilla. Yo creo que el juego solo es recordado por el Turbo Tunnel. Sí. Creo que sin Turbo Tunnel no sería recordado. Sí. Hoy estamos perdiendo frames como locos. Se pegó una bajada de frames. Yo pasé ese nivel con control turbo. Oh, nos estamos yendo al carajo, muchachos. El stream está guateando. Bueno, ya si quieren hacer algo injusto, más injusto que el turbo tunnel, tienen al Punch-Out. A ver cuánto sufre.
Yo quiero ver cuántos somos de ahí. Hoy estamos pero malísimos los frames. Estamos pegando unos saltos espacio-temporales en el directo, pero... Tenemos superpoderes. Maravilloso. ¿Viste? Tenemos superpoderes por pegar saltos temporales. Sí, acá me está avisando que vamos perdiendo frame. Como locos. No, hoy día anda pésimo. El otro día me ocurrió lo mismo, ¿eh? Tratamos de hacer el stream y se fue al carajo. Así que lo más probable es que si se nos cae el stream vamos a tener que dejarlo hasta aquí y ver si lo podemos hacer otro día. No, estamos mal. La conexión anda pero pésima. No sé hoy día por qué anda así la cosa. Nos tiró hartos errores al comenzar. Oh, está bajando, pero... Ah, sí, pues los wargs del Battletop eran lo que salvaba. Doble Dragon de Smith, los wargs. ¿Tenía wargs? Sí, pues el Turbo Tunnel de hecho tiene un warg. Super Doble Dragon, con el respeto que le tengo al clásico de arcade, es lejos el mejor juego. Muchachos, estamos pero con unas fallas pero enorme del internet. Vamos a tener que dejar el directo. Sí, estamos pero pegadísimos. ¿Cómo se les ve a ustedes? ¿Se les queda pegado el directo o no? ¿El stream? Según esto yo estoy por el suelo con los frames. Ahí se estabilizó algo. Pero se pegó un bajón. Si vuelve a ocurrir, vamos a tener que cortar el stream. Se nos está pegando unos bajones, pero heavy. Sí, se ve malito. Creo que ahí se estabilizó un poco. Acá en Twitch me va bien, veo audio, pero el video muy entrecortado. Sí, es en la transmisión. De hecho, lo tuve que reiniciar. ¿Se acuerdan que al comienzo tuve problemas? Se ve bien por YouTube, por lo menos. Ahí mejoró, sí. Ahí se estabilizó. Tuvimos una baja de frame, no sé por qué. Se nos había ido... Nosotros estamos transmitiendo, tuvimos que bajar el bitrate a 2000. Y estaba bajando a 500. Entonces eso produce que perdamos fotogramas en la transmisión. No sé por qué, pero no me gusta el agua. No, está todo. ¿No te gusta bañarte, Benja? Lo acabas de decir en público, no me gusta el agua. No. Ya me toca. ¿Te acompañas? Sigo aquí, dice el negro. Ahí mejoró, sí. A mí no me gusta lo de esta botella. Me está avisando que está... No, ahí empezó a bajar de nuevo. No, no está tirando dropeo de frame, pero como loco. Ahí se les va a empezar a ver entrecortado. Mira. Hemos perdido 5%. Dice, algún día jueguen mi primer juego de NES, The Simpsons Bart vs. El Mundo. Ese juego es... Ya tienes que tirar la rata ahí. Ahí, en el rollo. Está bien, ahí está bien. Aquí está. Pensé que no había caído, ¿eh? Yo no pasé de este nivel. No me acuerdo que no pasé de este nivel. Concuerdo con Nacho Lobo. Nacho. Nacho todavía sigue armando arcade stick.
más puzzles. Aquí empiezan los puzzles. De ahora en de Real Puzzle. Puzzle. Ahí se estabilizó un poco. Como la primera parte de puzzle de forma. A ver, vuelve. Para agarrar algo así. No, casi nada, mucha pega, dice. Acclaim se desarrolla los juegos de los Simpsons con dificultad muy elevada. Son enredosos el juego de los Simpsons, como que tratan de hacer muchas mecánicas diferentes en un solo juego, entonces tú estás como aprendiendo a jugar y te cambian la mecánica. No son muy distintas, pero igual te descolocan un poco en el battle todo. Que te cambia la mecánica, ¿no? Es la peor. No, es más... Es mucho más conveniente. Ay, no alcancé. ¿Dónde el bot me dice que no puedo publicar mi link? No, no se puede publicar links. Por seguridad, para evitar que publiquen. Espera, me voy a hacer un ajuste para ver si puedes publicar. Dame un segundo, dame un segundo. Don't worry. Te fuiste, me pasó lo mismo. Don't worry, be happy. Oh, esta cosa se sigue pegando bajo en este momento. No sé por qué últimamente, no sé si es Twitch, no sé si es mi internet. Y eso que le bajamos el bitrate para no tener problemas. Yo debiera poder streamear a mayor calidad incluso. Dile al Streamlab que no se ponga jugoso. Rami 3, bienvenido o bienvenida, no sé. Hola. Cómo llamarle, pero bienvenido a nuestro stream. Sí, y lo estamos jugando, por decirlo así, por primera vez. Pero sí, nunca quise publicar algo. ¿Qué onda el botón? O he querido publicar nada. ¿Cómo te den un aviso? A lo mejor pusiste algo punto y te lo tomó como una dirección. Es el Streamlab el jugoso, ya te lo mencioné el otro día. Se quiere apoderar del canal. Hay que pegarle como un hijo. No rompiste el huevo. No, no tenía nada. Ah,
de volver. ¿Sí? Estoy tratando de controlar que esta cosa no se nos vaya al carajo porque sigue perdiendo fotogramas. Vamos a revisar el stream, el bot, para ver qué. Tratar de moderarlo un poquito. Ah, ya, aquí ya empezamos con los problemas. No, mira, es en esa tienes que subirte ahí. ¡Ay, ya! La llave, la llave. Y yo sí me acuerdo a dónde ir. Ah, miren, no se olviden de que si quieren apoyar a Abeja con su mesada, pueden. Pueden hacer clic en los links que aparecieron en el chat. No sé por qué en YouTube no está tomando el. Voy a tirar manualmente. Sí. Bueno, les pedimos disculpas por la calidad de la transmisión del día de hoy. Apoyar ya, esto no me acuerdo dónde a nuestro estaba. Humilde canal. Tuviste algo así, ¿no? Sí. Sí, lo hice donde estaba. Dale nomás, sigue. Hay que volver. Voy a revisar la transmisión. Anda, pero pésimo el día de hoy, insisto. Andamos perdiendo frames como locos. Merito, usted sabe que uno trata de hacerlo lo mejor posible, amigo. Pero a veces esta cosa de las internet, uno tiene que subir por esa parte de la red. Ay, siguiente. Tienes que bajar. Es más, al menos en YouTube no se ve mal. No, pero me está tirando pérdida de fotogramas hace rato. De hecho, tengo 4% de pérdida de fotogramas. Ahora se estabilizó un poco. Ahora está un poco más estable la transmisión. Antes me quedaba estancado en este nivel porque no sabía hacer este salto doble. ¿Viste? Es el que tiene que agarrar los pies y hay que hacerlo de nuevo. Espera, esto se mueve. Sí. Yo no sé si estás moviendo, mira, la cinta no se mueve. Venga, usa tu imaginación. Todavía siempre los relojes tienen tiempo. Al menos en YouTube no se ve mal. Ah, bueno. Y bueno. Sí, al parecer es Twitch el que nos manda el bajón de. De fotograma. Hola, Luarrey, ¿cómo está, querido amigo? Hola. Bienvenido una vez más. Bienvenido. Mi inglés es perfecto, ¿no? Podríamos hacer después un especial de clonó.
¿Sí? Es parte de la magia de los directos. Oye, lo que pasa es que usted nos quiere mucho, no Juan Pablo, por eso nos perdona. De que venga, lo conozco. Ah, sí, ya sé lo que hay que hacer. Hay que tirarle el. Hay que hacer ese salto justo y tirárselo de arriba, pero tiene que ser en los trampolines. Y tirárselo cuando abre. ¿Lista la mesada? ¿En serio? No tenemos una alerta para eso. No, que las alertas no me las da cuando... No sé cómo configurar las alertas para las donaciones por Flow, por ejemplo. Pero es que Tabacón la hace directamente. ¿Otra mesada más? Tabacón es nuestro mecena, dice... clonó, a ese juego lo tuve jugando hace poco en mi RG350 emulada porque no tengo PSX. Esa consola creo que es maravillosa para emular. Sí. Esta cosa. Nuestro mecenas Jorgito siempre ahí apoyando a Benjita con su. Se agradece. Se agradece. Al menos le dio un golpe, ¿no? Uno solo. Tal vez algo. Nosotros lo estamos jugando en una PlayStation Classic Mini. La consola mini que nadie quiere. Pero es perfecta para emular juegos de PC. Sí. Por lo que me costó, no compraba dos controles, dos joysticks de la calidad que tienen estos controles. Hay gente que no quiere esta consola, yo le tengo... Solo por la emulación. Solo por la emulación, obviamente. Su misión con esto fue tomar un emulador de internet, ¿no? No. ¿No? ¿Qué es eso? Dice, aunque podría emular en la PSP, pero ya tengo llena la memoria. Con el debido respeto, pero no va al caso tener una PlayStation 1 en pleno 2020. Es como tenerla por recuerdo. Sí, la PlayStation Classic, todos le echaban basura al comienzo. Era pésima consola. O sea, si nos ponemos a pensar, si uno la compró y la quiere dejar como venía de fábrica... Sí, pues claro, ahí en ese caso está todo justificado. Pero si uno la quiere para jugar juegos de PlayStation 1 desbloqueándola, aparte que el desbloqueo ni siquiera hay que tocar la consola, es poner un pendrive y listo, es maravillosa. Y los controles son de excelente calidad. Recordemos que esta consola llegó a costar acá en Chile aproximadamente $25, que son 20 mil pesos. Por 20 mil pesos tú no compras dos controles de la calidad que tienen estos controles. Esta parte es la más difícil de mi vida. Y yo a varios le pasé el dato y todos decían, no, es que en internet dicen que la consola es malísima, que el catálogo. Bueno. Pues igual trae unos juegos buenos. Y muchos desconocidos. Y de hecho tú puedes emular hasta algunos juegos de Dreamcast en el PlayStation Classic. Bueno, tienes un emulador, ¿no? Pero nosotros la tenemos solo para jugar juegos de PlayStation, ¿cierto? Lo bueno es que trae muchos juegos desconocidos que pueden llamar mucho la atención. Por eso, si pueden conseguir una, ahora están caras de nuevo porque la gente se dio cuenta que era una buena máquina para emular. Bien pirata, ¿no? Sí. Le bajó la piratería en el corazón. Por ejemplo, amigo, un juego que me llamó la atención que traía es esta consola, fue el del robot conejito, ¿no? Es un robot conejo y yo veo más. Y ahí te mandaron, mira, me estaba de ver. De las gracias, pues. Thank you. Gracias, Tabacol, te las mandó, querido amigo Corte. 5.000 son 6 dólares.
mil son como $6, ¿sí? Y ahí vamos juntando para a fin de mes poder comprar un jueguito para mí. Sí, ahora de hecho la están vendiendo muy cara, llegó a costar 20 mil pesos. Bueno, yo la compré, me costó 40 mil pesos cuando la compré. Y después, a los meses después, bajó a 20 mil pesos. Sí, sí, caché, Jorge. No, que hizo la donación a través de Flow. Con todo el flow, papi. Te han mandado una donación con todo el flow. Para que el Benja le meta juego a su Switch o al PC. You know. No, mi mamá me preguntó, oye, yo estuve viendo en Facebook para el Benja que tiene un canal para donarle. ¿Cómo eso de donarlo con el flow? Y nosotros nos jodimos la risa. Yo me imaginé a mi mamá con todo el flow donando. Aquí, Benja, vengo a dejarte tu donación con todo el flow. Yo compré una para mí y otra para un amigo. Hasta con el pendrive se la regalé. ¿Con el pendrive? Sí, con el pendrive. Sí, porque la gracia del desbloqueo de la PlayStation Classic Mini es que tú copias unos archivos a un pendrive, metes los juegos y listo, no hay que tocar nada. Lo único sí que pierdes un puerto de joystick, pero con un hub USB solucionado. De hecho, del hub USB más genérico de la vida, te sirve para jugar de dos players. De hecho, con este hub ordinario, de este que vale 3.000 pesos en todos lados, 2.000 pesos, puedes seguir jugando de un juego. De hecho, creo que se puede jugar hasta de 4. No lo hemos probado. No lo hemos probado, pero se podría jugar de 4. Loarrey dice, ya cualquier consola mini se puede hackear. Las coleccionas todas y podrías tener los catálogos completos, casi todos los sistemas retro, y así ser feliz toda la vida. ¿Quién? Es verdad eso, yo, por ejemplo, esta la tengo con dos pendrives, de uno de 32 GB y uno de 64. Y con eso tengo un montón de juegos. Ya, y de hecho, me queda espacio para meterle más juegos. Tenemos la orquesta. ¿Qué cosa? Tenemos la orquesta. Aquí está la orquesta. Lo regalaban en el McDonald's. Tabacol, cuando yo les dije, cabros, cómprense la PlayStation Classic, que está barata, me ignoraron varios, se rieron de mí en mi cara. Me hicieron bullying, fui un niño maltratado esa vez. Todos dijeron, no, que esa consola es muy mala. Cuando la regalen, cuando esté a 10 lucas la voy a comprar. Escuché algunos por ahí. Entre esos, incluyendo al que me está escuchando ahora. No, Jorgito no dijo eso, pero otra persona del grupo sí. No, pero es una excelente Maxi. Si ustedes quieren tener una máquina para jugar PlayStation 1, o incluso otro sistema, porque se puede emular de toda la consola. Es que escogieron un emulador hasta multiplataforma. No, porque tú le cargas un RetroArch y puedes jugar RetroArch en la consola. Pero es lo mismo, igual es fácil de hackear, es lo mismo. Ahora, si tienen un PlayStation 1 y quieren jugar ahí, lo pueden hacer también. Encontré un camino secreto. Sí, los de PC Engine los corre impecables. De hecho, podría decir que corren mejor que hasta en una Raspberry Pi. Al menos no te fuiste al vacío. Al vacío. Al vacío.
hasta $20. Wow. No, aquí lo más barato que estuvieron fueron $25. Nuevas. No, yo de las mini, la que tengo es esta y la NES. La NES mini la tengo desbloqueada también. Pero le puse puros juegos de 8 bits. De Game Boy, de Master System. Bueno, de Nintendo. Obviamente. ¿Qué otra consola? Game Gear creo que también le puse. Game Gear eran de 8 bits. Sí, lo único con lo que se lleva mal es con la Nintendo 64, pero la Nintendo 64 no tiene juegos. Es que Nintendo 64 no corre bien en nada, la emulación todavía está en pañal. Esperemos que con los emuladores que sacaron para Switch se pueda hacer algo. ¿Qué emulador está aquí? Los que corren los juegos del Classic. De Mario. El Mario 64 que corre emulado en la Switch. Lo del Mario 3D All Stars son emulados, ¿no? Sí, son emulados. Los tres. No faltará mucho para que alguien saque el emulador. ¿Qué dice? Y sí que es verdad que ya volvieron a subir el precio, pero son precios que dan los revendedores. Sí, yo creo. Con la voz de la señora Morena de Tom y Jerry. ¿Con voz de qué? Tomás, gato malo. Con el tema del flow. Sí, mi vida viene con todo el flow. Me toca. ¡Tomar! Mi vida viene con todo el flow. Aparezcan de nuevo. No aparecen de nuevo. Hay que salir. ¿Y lo que los quieres? Para matar al del fuego no se puede. Sí se puede, medio sí se puede. Mira, agarrarlo. Ay, ay. Tienes que saltar adentro y ese. ¿Y ese no puede morir? No, no puede morir. Es como un tipo de enemigo invencible en los juegos. ¡Ah! Acá en mi casa mi hermano tenía la PlayStation Mini y la NES Mini. Y yo tengo la NES Mini y la Genesis Mini. Ya las cuatro están hackeadas. Sí, la verdad es que... La verdad es que me fui a la chucha. ¿Ya vas? La verdad es que me fui a la chucha. Juan Pablo dice, o por lo menos que hagan port para Raspberry Pi del Mario como el del PlayStation 2. Yo creo que va a salir porque si sacaron para PC, la Raspberry es un PC. Así que podrían optimizar el código para procesadores ARM. Y yo creo que prontamente podrían sacar un Mario 64 para Raspberry. ¿Sabes qué? Yo no me meto en el Mario 64. ¿Puedo contar con Sandra mi nombre de jugador? Podría terminarlo. ¿En vivo? Sí. ¿Al 100%? ¿100%? No, terminarlo. ¿Al 100%? Solo terminarlo, dije. ¿Al 100%? Bueno. Sacar todas las estrellas. Ah, tío. ¿Qué jugador digno de llamarse jugador no ha terminado el mes 24 al 100%? Yo. ¿Tú lo has terminado al 100%? Yo quise tener la SNES Mini, perdón. Pero no, nunca la pillé a un buen precio, así que tengo mi Raspberry en una carcasa de Super Nintendo. Tengo la otra, la SNES PK, que es más bonita y los botones funcionan, pero no tengo una fuente de poder capaz de levantar la carcasa. Me muestra el rayo amarillo todo el rato en la esquina.
pidiéndome más voltaje, o sea, más amperaje. Dame más amperaje, dice la. Como lo que me decía la persona que viene instalado, ¿no? Necesito jugar a esa persona, tío, tío. Pero primero me tengo que terminar el 3. Se viene el Nintendo 64 Mini. Cuando saquen ese el emulador para esa consola, te vamos a contar, ¿no? Se va a liberar el universo completo de juegos de Nintendo 64 emulado de buena forma. Ah, pero no sabía que pasaba eso, ya me acuerdo. La Atari no me tincó para nada. ¿Hay alguna Atari Mini? ¿O hablas del Atari Flashback? ¿Cuál es Atari Flashback? Ah, me fui a la chucha de nuevo. Ya, y no lo pasa. Y Atari Flashback. La mejor mini de todas. Tan solo, dice. El día que salga una Nintendo 64 Mini será la mejor mini de todas. Tan solo por emular nativamente Nintendo 64. Eso, a eso voy yo. Porque Nintendo 64 es dificilísimo de emular al 100%. De hecho, los genios que han hecho el emulador se han partido del cráneo para tratar de descifrar cómo trabaja la máquina. Y lo peor es que cada compañía que programaba buscaba secretos y formas diferentes de utilizar los recursos de la máquina. Por eso también hay juegos que corren decentemente y otros que corren muy mal emulados. El GoldenEye es uno de los que cuesta mucho emular bien en... Un juego que una vez tratamos de emular pero no pudimos porque iba demasiado lento es el Conker. Sí. Quiero jugarlo. La PC Engine Mini, esa es maravillosa. Dice, no chacana, hay una ROM que no obtuvieron en la filtración. Aún perdida ROM de... Resident Evil 0 para 64. ¿Y esa está a enero? El Resident Evil 0 es el que salió para GameCube, ¿cierto? Y eso iba a salir en 64. Vi un video de un muchacho con problemas físicos que se emociona con el All-Star y tiene los tres juegos. Y pone cara de poker face. ¿Lo vieron? ¡No! La PC Engine Mini fijo en Japón y Europa, dice el Nero. Es como el otro día hablábamos con el Casey de tener una Commodore 64 Mini. Pero salió un modelo que se llama Commodore 64 Maxi. Y ese tiene la ventaja de que el teclado es funcional y que trae BASIC y puedes programar y usarla tal cual viene una Commodore 64 de las de esos años. Pero tiene otra gracia, que las consolas mini, ninguna consola mini lo tiene. Es que se pueden cargar juegos a través de la tarjeta micro SD. Sin necesidad de desbloquearla ni nada, sino que la consola mini viene así. ¿Qué tal corre el Nintendo 64 en tu Raspberry? ¿Podemos jugar Mario Kart? ¿El Smash? Mario Kart, jugarlo entre comillas. El Smash también tiene algunos problemas de emulación. Mario 64 creo que funciona bien, entre comillas también. El Zelda tú lo jugaste en Raspberry. Ah, sí. ¿Qué tal anda? El Ocarina creo que anda bien. Lo que sí, se demoraba un mundo en abrir el menú. Pues entonces sí. Iba a la playa. Sí, tenía fallas. Tenía que esperar como un minuto en salir del menú. Imagínense el templo del agua. Así es, el juego de Rebecca Chambers se pensó para Nintendo 64. Sí. Yo creo que ligerito van a sacar, muy, muy pronto van a sacar el Mario 64 para procesadores ARM. Porque si ya salió para PC,
Ahora hay que... debieran compilarlo para un procesador ARM. Eso significa que lo podrían jugar en cualquier dispositivo que use ARM de forma nativa. Celulares, Raspberry, Orange P. Sí, yo igual opino lo mismo, que en RetroArch van a sacar un núcleo para jugarlo nativamente usando los recursos de la máquina. Aumenta. Tengo muchísimo delay, dice el Tabacón. Sí, parece que están con harto delay. Por los cuadros perdidos, ¿no? Sí. Es que seguramente cuando se bajó, se pegó el bajón de FPS, o sea, la pérdida de frame, ahí se produjo el lag. Así que actualicen F5 o entren de nuevo al... ¿Directo? Al directo. Me acabo de dar cuenta que voy como 10 minutos atrás. Yo por eso cuando estaba hablando de... Cuando dijiste con la voz de la señora de Tom, eso yo lo había hablado hace rato. Actualiza. Mira. Este mundo es como de terror, ¿no? Sí. Bueno, algo de miedo, ¿no? Oye, voy a hacer el videito de la mini arcade que me llegó. Mañana me voy a proponer hacer el videito. ¿Cuándo vamos a hacer el video? Del setup. Mañana también. Tenemos que ordenar aquí. Está todo. Ya. ¿Por qué se está flojo? Esta pandemia ha dado cuenta que las ROM Lost Media me llaman mucho la atención, pero no todas. ¿Qué son las ROM Lost Media? Son como perdidas, como que no salieron. Ah, puede ser Lost. Va a llegar un momento en que el Super Mario 64 lo van a correr hasta en una prueba de embarazo como Doom. Ah, es posible. Ustedes están viviendo como 10 minutos o más en el futuro. Hoy que eso es cuático. Es como cuando el Joselo del pasado le envía regalos al Joselo del presente. ¿Qué estás fumando hoy? No, pero si eso ocurre. Cuando uno compra en AliExpress, uno... El yo del pasado le compra un regalo al yo del futuro. Y lo recibe el yo del presente. ¿Te has puesto a pensar en eso, no? Son las paradojas temporales que produce AliExpress. No puedo volver. No puedo devolverme tampoco. Para sacar el verdadero final, tienes que comerte todo eso que has dejado tirado en el camino. ¿En serio? No lo sé. Ay, ¿qué le importa? A mí no está nudo. Checa mi ante anterior comentario. ¿Han probado el Mission Maker en tu Raspberry? Delicia, juego parecido a este clono. Sí conozco el Mission Maker, pero nunca lo hemos probado. ¿Lo probamos? Creo que sí, solo una vez. ¿Cómo corría? No me acuerdo. Pero creo que sí lo probamos. Pero no tengo recuerdos de decir si sí, corre bien o corre... Parece que tenía alguna falla en los gráficos. Que se veían líneas entre medio de los... Ay. Tendríamos que probarlo. Para hacer el shake shake. Shake shake. El shake shake. El shake shake. Lo de meter mano al Mighty Amp de precio 1 será cuando ya tenga pulido algo del proyecto Resident Evil 1.5.
Pero ese juego fue el que publicaron en la ratonera, ¿cierto? Lo vi demasiado preliminar yo en todo caso. O sea, comparado con un paralelo que sería un Shock Trooper. Un Shock Trooper. Sí. Iba demasiado lento. Sí, Mischief Maker es un buen juego. Pero me gustaría jugarlo en la consola original. Es que la emulación de 64 pasa eso, que a uno le termina aburriendo. Lo lento que va. Las fallas que tiene a veces de emulación. Ahí Treasure se las mandó con Mischief Maker. ¿Lo hizo Treasure? Sí. Treasure. También con el Gun. Con el Gun Tranquilo. El primero hizo Treasure también. Sí. Con el Gun se lo hizo con él. No sé. El que tengo ganas de jugar, o de probar por lo menos, es el BOEMI. El remake el que hicieron, que están haciendo de Resident Evil para Chile. El reloj. Ah, decirlo el reloj. Ah, sí. Sí, si no tiene tiempo limitado el juego, al menos no nos lo indica. Este mundo es como el mundo de... ¿Me leen ahora? Ah, ya terminaron, no. A ver, vamos a ver, ¿qué nos escribieron? ¿Me leen ahora? Ah, ya terminaron. Hablando de jugar en la consola original, ayer me pasó algo terrible. Habré jugado 4 horas al Super Metroid y no había grabado. Nunca muero. Y aprieto el Select más X para cargar el estado en RetroArch. Y estaba en la SNES. Fue gracioso y triste al mismo tiempo. Te di mis 4 horas de progreso. Yo nunca me he terminado el Super Metroid. ¿Te terminaste el Zero Mission? Sí. ¿Y el Pucho? ¿O solo el Zero Mission? El Zero Mission y el Lord Arayu. Voy súper atrasado, dice Yu Retro, ¿cómo está, querido amigo? Bienvenido. Me gustaría terminarme el Time 3. El delay está asqueroso, de tarde. Tardé casi 15 minutos. Pero, a ver, voy a revisar el jefe. Llegamos al próximo jefe. Voy a revisar yo cómo va la transmisión. Mira, un dragón. Es como una libélula. Es como una polilla. Una polilla, cobralilla. Es una cobralilla. Tengo que llevarlo y... La música está buena, ¿no? Ya voy a mandar un mensaje ahora. Cuando yo diga. 1, 2, 3. No, no tengo delay, Tabacol. Parece que eres tú. Actualiza el... Ajá. Cierra la ventana y ábrela de nuevo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a nuestro humilde canal. Estamos... Clanal. Este se me ataca la dislex. Disculpen mi dislex. Una mezcla entre canal y anal. Oye, meca. A esta hora me ataca la dislexia. ¡Qué raro! Mira, voy a hacer la prueba del mensaje y voy a contar en vivo el delay. Yo lo estoy viendo en mi teléfono. Ya, voy a mandar el mensaje cuando yo diga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10 segundos de delay. Sí, este jefe se parece al jefe final de Yoshi Island. ¿Cuál? Solo que aquí estamos sobre un columpio. ¿Cuál? ¿Te parece al boss? No, pues en la mecánica de tirarle los... Está entretenido. Tienes que darle las cosas de colote porque si no, no le pega. La cosa que viene. ¿Ves? Le dicen dos al mismo tiempo. Soy un crack. Entonces, si tienes una muy buena predicción, podrás terminártelo en 4 golpes. ¡No! La raíz tiene un delay de 5 segundos. Sí. Te va a pegar, ¿sabes? ¿Viste el encaje? ¡Salta! Solo quedan 2. No sabemos qué viene ahora. Oh. ¿Te imaginas que está el final? No creo, tan falta. No, es el final. ¡Ay! Porque no, ¿qué fondo tiene una libélula gigante de jefe final? Arriba tiene una barra. Sí, es la barra de vida. Mira, pero no le quitó. Pero, ay, era no para allá. ¿Qué? No le quitó proporcional a lo que es un golpe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cada cosito le quita muy poca vida. Pero le pegas dos al mismo tiempo. Porque recibiendo el daño. Pero hacia adelante, pedazo de bestia. Te vas a matar igual. ¿Por qué lo quito para el lado de la barra? No necesito verlo hecho, ¿ves? ¿Habías jugado este juego antes? ¿Lo habían visto? Bueno, ya, un golpe. Ay, no le di el ojo. Oh, venga. Pero no está difícil, ¿no? ¿No? Bueno, a todo esto, así como con el tema de las consolas mini, igual es una buena opción para la gente que nunca jugó en su tiempo o no tiene la posibilidad de jugar los juegos de otra forma, porque realmente hay gente que no maneja nada de PC. Como yo no manejo casi. El Benja no maneja nada de PC. Ahora recién está aprendiendo. Todavía no aprendo, corrección. O sea, está aprendiendo a usar el PC. Ahora con las clases online, tuviste que aprender a usar el PC. Solo de todos los botones, pero algo es algo, ¿no? Se fue. ¿Te imaginas que será el último jefe? No. ¿Aunque? Murió la polilla. Obviamente explotó, porque no podía morirse normal, ¿no? ¿Qué dice Lua Rey? Dice, bueno, mi estimado José Luis Benja, me retiro, amigos. Un buen gusto pasar a saludarle y charlar. Les dejo mi like. Gracias, amigazo. Feliz noche para ti también. No lo pudimos acompañarlo porque tenemos mucho trabajo. ¿Estás trabajando, Casey? Sí. Hoy les recuerdo que en el Discord hay un canal de voz donde podríamos interactuar con alguna conversación algún día. Para los que quieran, por supuesto. Creo que es el último mundo. Ahora bueno, ya 4 pedestales, la verdad, tengo que poner 5 orbes. Digo, 4 orbes de estupante. No, se agradece que aunque pasen a saludar y todo, si al final... Al final uno hace el stream, aprovechamos de jugar un ratito y conversar. Tú me temas estúpida. Voy a tomar un poquitito de agua, aunque no me guste. Vas a tener que aprender a beber el líquido cristalino que emana y brota el cristalino de... Esa es la cara del Benja tomando agua. Eso pasa cuando los niños se acostumbran a beber Pepsi. Todo fue culpa tuya. No como uno que salía a la calle y tomaba la manguera del,
con la que estaba regando el vecino. Sí. Y tomaba agua. ¿Será un problema uno, con el agua de la llave? Uno no lo sé. Uno le decía al vecino, vecino, me da agüita, y el vecino ahí paraba y te pasaba, tomaba, metía toda la boca dentro de la manguera. A ver, quiero hacer esto desde el viernes pasado. Para jugar a Mongoose, dice el muerto script. ¿Qué quiere hacer el U-Retro? Dios. Se ha pegado una invocación. ¿Ya tienes que parar con eso? No se cae por supuesto. Aunque parezca que se cae, no se cae. Sí, funciona, ahí apareció. Funciona. Buenas gorras, ¿no la habías visto? Ahí están. Llegaron hoy gracias a Tabacol que nos hizo el contacto. Aquí tengo que subirme acá. Aunque parezca que se cae, no se cae. Y gentilmente él las fue a buscar y nos trajo hoy día nuestras gorritas de Chacán Arcade. El canal donde no solo jugamos jueguitos. Retro, más fuerte, boomer. ¡Retro! No supe ni qué me mató. Lava. Había lava abajo, por si no te dice cuál. No me di cuenta. No funciona, sí funciona, Casey. Sí. U-Retro. Apareció. O sea, U-Retro. Ahí sale. Vamos a seguir implementando algunas cositas en el chat. Como por ejemplo el comando de Discord. El comando de Discord. Los comandos de audio también. Para mandar un audio. Ah, recuerden que las personas que están en Twitch pueden hacer clips de los mejores momentos. Cuando pase cualquier cosa, ustedes pueden hacer un clip. Apretando clip. Y quedan guardados y después se puede hacer un compilado de los mejores clips del canal. Ah, miren, prueben el comando Lore. Lore. El comando Lore, a ver, lo voy a poner yo a ver si le sale. Buenas noches, chicos. Estaremos pendientes en la próxima. Casey, intenté enviarte algo por Steam y no pude. Me dice que por restricciones de región no te pude enviar algo que te quería enviar. Sí, únanse al canal de Discord. Estamos ahí. Ahí apareció. Lore. Vamos a leer. Cuenta la leyenda que durante un stream un padre y su hijo se enfrentaron repentinamente a la deidad más oscura del mundo de los videojuegos, el dios Boca de Ana. Legendario ser mitológico del mundo de los pixeles, el cual dotó a estos jugadores del temple necesario para enfrentar cualquier mal que pretenda doblegarlos. ¿Qué tal, mis palmos? Te debemos estar para llegar a eso. Excelente. Así que si quieren saber el lore del canal, colocan el comando Lore. Si quieren saber los comandos, escriban comandos. Escriban exclamación comandos y pueden ver la lista de comandos que están habilitados. Sí, por fin. Yo ataque sin memoria. Quiero hacer hartas cositas en el canal, pero que no he tenido tiempo. Estuve en la semana haciendo algunas cosas y... ¡Se resbaló! ¡Tuviste! ¡Se resbaló! Siempre son excusas baratas. ¿Tengo que ir para acá o para allá? Allá. Para la izquierda. Llegamos a este orejudo. Llevemos a este orejudo. Sí, como que patina. Ya, tienen que ir para darle esa cosa del fondo, rápido. Ya. ¡No! Yo de aquí me voy. ¿O no? Me queda una vida para hacer todo esto. A los tres. A la de... A los tres. En el Discord creé una sección que pueden compartir ROMs,
de juegos que sean interesantes para que los vayan dejando ahí, que a veces se pierden, o a veces comentamos juegos acá en los directos, y para que queden ahí ordenaditos, creé un apartado de... para dejar... No, pero, no. Pati, no. Ya, no, 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 eso fue injusto, no se vale. No me puedes debatir. Ya, no, voy a botar el agua. Sale el chancho al Ben cuando se enoja. Le sale el cerdo. El cerdón es bueno. Oye, vengo al tiro. Los acompaño en el chat. Thank you.
¿Quién llegó? Rocco Our Gaming. Oh, hola Rocco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Buenas noches, juegazo el que estás jugando. Sí, es maravilloso el juego. Como que se está poniendo un poco más difícil ahora. Sí. Ahí se abrió una puerta. Tremendo juego. Bueno, nosotros regularmente los viernes hacemos noches de versus. Pero hoy día quisimos descansar un ratito de los versus y estamos probando jueguitos del recuerdo. Lo había visto a usted, Rocco Our Gaming, por ahí. Sí, pues, en Polilandia, si no me equivoco. Mi segundo hogar, Polilandia es mi segundo hogar. Oye, pasen por Polilandia, muchachos. El mejor grupo para hablar de polis. ¿De policía? De hablar de... de hack roms. De consolas piratas. Más viejo, ¿verdad? Las bellas consolas piratas. Gracias al poli, varias personas han podido... De hecho, he visto que el canal... Perdón, que el grupo de Polilandia... Ha llegado harta gente joven a comentar, como de tu edad. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tan jóvenes? ¿Cómo está Rodrigo Pizarro? Bienvenido, querido amigo. Siempre es un placer tenerlo por aquí. ¡Auch! Ya se está poniendo algo difícil la cosa. Ya, tienes que obtener esto, te obligo. ¿Aún puedes? Tendría que agarrar uno. No se pueden agarrar. Los peces sí se pueden agarrar. Ay. Te quitaron la mitad de la vida. Te desperdiciaste. Tengo frente. Ya no debería sorprenderte nomás. Ay, me da con... Ya. Me he quedado con lo de abajo. Ya me dijo. ¡Ganó! ¿Viste que se resbala? Resbala. Hay que ir uno por uno más encima. Este se ve peliagudo. ¡Vamos, vamos! Y además con los pies de jabón de nuestro personaje, de que no. Esa parte tiene... Lo que pasa es que en esa parte Clonoa se resbala y patina como si tuviera jabón en las patas. No sé por qué, pero antes no nos pasaba eso. No, que parece que es donde la plataforma está inclinada. Al parecer éramos nosotros los mancos. Nosotros, te estás culpando. Dice, por tus palencias. Igualmente, hermanos, que pasaba que no conectaban por aquí. Todos los miércoles y viernes hacemos streaming, Rodrigo. El día miércoles hacemos el podcast. De hecho, les paso ahí el dato para que pasen a escuchar el podcast del miércoles pasado. Estuvimos hablando de consolas y juegos que nos formaron como videojugadores. Ahí comentamos de los juegos que probamos en distintas consolas hasta el Nintendo 64. Desde el Atari 2600, pasando por el Atari 800XL, NES, Super NES, Genesis, Game Boy, PlayStation 1 y Nintendo 64. Ahí salió muy buena conversación. La gente que estuvo ahí en el chat participó harto igual.
estuvo bien entretenido el podcast. Y les tengo una pregunta hoy día. ¿Cuál es pregunta? Su consola favorita. ¿Cuál es su consola favorita? Pregunta B. No quiero estar bien. Bueno, los miércoles y viernes hacemos directo a las 10 de la noche. Estoy malo esta parte. A veces los días martes y jueves hacemos también algún directo. Ya, los cuatro orden. ¿Siento? ¡Uy! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! La consola de Rodrigo Pizarro es la NES. Mi consola, la infaltable Nintendo NES, sí. Ese es como el primer amor de varios. Yo, a pesar de que mi primera consola fue el Atari 2600, debo decir que donde yo le agarré el amor a los jueguitos fue en la NES. Tenemos nuestra orquesta. Interferida en el final. Yo creo que a lo mejor hay algo ahí que... O solo es para disfrutarle música. Oh, hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. No conocía este juego. Este juego es de PlayStation 1. Uh-huh. Es la segunda mascota de Namco después de Pac-Man. De hecho tiene en el gorrito, si se fijan, tiene un Pac-Man con una esferita adelante. Con una píldora. Una pil. Cuida pil. ¿Por qué ahora se nota el... que se resbala? No sé, debe ser por la superficie del suelo que cambia. Bueno, y este nivel se llama entre la luz y la oscuridad. Cuando todo esa plataforma se hace sólida. Me parece un fantasma cuando está oscuro. La nueva es muy bueno. Es una saga de juegos. En las versiones de Game Boy Advance son más de puzzle. Bueno, es un puzzle de plataforma, pero en Game Boy Advance es más notorio el tema del puzzle. Aquí casi no hay puzzle. O sea, aquí hay puzzles de... pero son más pero simples. Algunos de Game Boy Advance y Wonder Swan son demasiado complejos. El de Wonder Swan es el primero. ¿Cuál es el más difícil? El Moonlight Motion se llama. ¿El video de la media luna? De hecho hay un video que yo estuve jugando algunas etapas en el canal. Hay un video creo donde estuve jugando en Moonlight Motion. Aunque sí se habla de mascotas en juego, me gusta más Spyro, aunque es un ser fantástico, no animal. Spyro es como la segunda mascota de Sonic. Bueno, ya no. Después de Crunch. Bueno, ya no. Ya no es mascota de Sonic. O sea, el dragón. De dragón. De Spyro de dragón. Tengo una pregunta. ¿Es un dragón? ¿Qué ha estado jugando, Rodrigo? ¿Y qué ha estado jugando? El Spyro de PlayStation 2. No me pido. Yo imagino que Rojo debe haber estado jugando algún jueguito de poli también. Ulloa debe estar metido haciendo hacks como loco. ¿Qué dice? Guapa. ¿Y qué? Ahí tiene su guapa. ¿Su guapa? Quiero ver algo mientras estás ahí. Espero que el directo no se vaya al carajo porque ya tuvimos una pérdida increíble de frames. Esta me
mecánica está buena, pero lo mismo que vale en mi posibilidad. ¿Cómo se llama? Powell, el amiguito. Ahí ya tiene su guapa, o sea, su novia. No me sale decir bien la palabra. Me da risa las armaduras de los personajes, están como pintadas a mano. Tiene su chica, su chava, su novia, su... Hay que probar. Este enemigo nunca nos había salido. Ah, aquí encontré un ¿por qué? Estoy haciendo un ajuste acá en el... Estaba habilitando, lo que pasa es que estamos tratando de llegar a la meta de los 50 follow en Twitch. Nosotros somos nuevitos en Twitch. Okazaki, llegaste, amigo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Tuviste que trabajar mucho hoy? Hoy día nos pasó una desgracia en el comienzo del stream. El PC se volvió loco, estaba con el procesador como a 1000 y se nos cayó el stream recién comenzando, ¿cierto, Elsa? Sí. Al menos fue comenzando, ¿no? Sí, tuvimos que reiniciar el stream y ahí pudimos continuar. Llega. ¿Voy al fondo? Ah, sí, sí, como aquí. Okazaki, ayer me llegó una mini arcade para armar el mini salón recreativo. Voy a ver si puedo montar una foto ahí con las maquinitas funcionando. El problema que compré es que utiliza pilas y no tengo pilas para probarlo. ¿Qué ha estado jugando Okazaki? ¿Qué estuvo jugando Rodrigo? Pablo Contreras, ¿qué ha estado jugando? Don Rojo. Estuvo bien el trabajo, José. Ya tenía tiempo que no recibía insultos de ningún cliente. Ya sabes que todos se enojan. Sí, el trabajo con público es complejo. ¿Y qué trabajo Okazaki? Trabaja en un parking, en un estacionamiento. Atendiendo el estacionamiento. ¿De que me voy a morir en cualquier momento? Ay, ¿cuánto me recupe de la vida? Sí. Ahí.
voy a ir un poquito más allá. Ahí está. Sí, sí quiero hacer un videíto. Lo que pasa es que hoy no estuvimos en casa. Ay, me sigue hasta el fondo, va encima. Fuimos a visitar a los abuelos de Benja, uh-huh. Así que estuvimos fuera de casa en la tarde. Pues Dios te descubre que eres mi persona. Esta sola no te puede contar con nada. Para los que no se ven, yo estoy jugando en Persona 3. PES. El juego está bueno. Te recomiendo si quieres pasar mucho tiempo en el juego. Venga, yo ya cada vez llevo jugando 2 horas y... Digo, 2 horas. Llevo jugando 2 días y más de 10 horas. El Benja cada vez que juega un Persona lo perdemos. Cada vez solo he jugado uno. Un y medio. Por lo que estuve revisando Okazaki de esa mini arcade que me llegó, es que trae hacks de juegos de NES. Por ejemplo, trae un hack de... del Super C. Trae un hack del Snow Bros. Y es lo que alcancé a probar. ¿Tiene Snow Bros para...? Para NES. Ah, ya sé lo que debo hacer. Debo apretar los cuatro. Debo apretar los interruptores. Al menos tengo muchas vidas, ¿no? Vamos. Mira cuánto falta. Se queda uno ahí abajo. ¿Y aquí? No. Mira. ¿Sabes es algo que me parece raro de Persona 3? Sí. Okazaki dice, yo también quisiera hacer lo del mini salón arcade, como la del video que te mostré. Ese video jefe, estaba jefe, maravilloso. Jefe, llegamos al jefe. Cierto día aparece en esta pantalla hay jefe. Se da el jefe final. No, no le llegó. Hay que pegarle en la cara, de frente, como en la espalda igual van. Bien. Vamos. Bueno, Okazaki me envió, o sea, me mostró un video de una persona que tiene un salón arcade en miniatura, con varias máquinas de esta en miniatura. Con un montón de otro tipo de maquinitas pequeñitas. Colores. Claro. De hecho, mi saloncito arcade ideal sería ponerle las
Si dicen las paredes, por ejemplo, póster no solo de juegos de la época, sino que también películas ochenteras como Volver al Futuro, E.T., Freddy Krueger, etc. Todos del mismo color. Porque no puedo revertir. Está difícil. Hasta discos LP pegados en la pared. Sería maravilloso un mini salón arcade. No, si es por la... Tienes que pegarle en la cara. ¡Ay! Salto y con luces de colores, Okazaki. Está difícil el jefe. Está re difícil. Dijiste que estaba fácil. Ahora te diste vuelta la camiseta. Yo estaba hablando de los jefes en general. Nunca me había terminado el juego. Bueno, no sé si al final, yo nunca había llegado hasta aquí. Ahora. Eso. El problema es cuando tengo que poner los cubos del mismo color. Ya. Ahora tengo que transformar. Ya, una tortuga gigante. Estas sí que son invencibles. Sí, mío mató a uno de ellos. Sí, mató a uno. Ser un payaso. Creo que ahí ya se recuperaron los frames que perdimos. Perdimos, íbamos perdiendo casi 7 frames, 7% de frames en un momento. Es una máquina con humo para imitar el humo del cigarro. Tirando un humito en y a oscuras con luces de colores. Está difícil. Quiero hacerle un review, así como el que hizo Kazaki de su máquina mini arcade. Uy, en el momento justo en el que te iba a dar. Mostrando los juegos que trae, pero como les digo, lo que vi. No, si le pega de espalda. Le pega de espalda. Sí. Lo que vi trae juegos que son puros hacks de juegos de Nintendo. Y así con temática de los 70, 80, si le ponen sonido para ambiente. De hecho, hay una pista en, o sea, en YouTube hay un audio de salones recreativos con la música, que es como el sonido que tú escuchabas en un salón arcade. Como tener todo al mismo tiempo. Sí, la música de muchos juegos sonando al mismo tiempo. Después lo voy a compartir en el Discord. Aquí en la cola. Sí. Aviso que tenemos Discord, muchachos. La gente que puede meterse a nuestro grupo de Facebook
ahí les voy a dejar el link para que se puedan meter al grupo de Facebook. Olvido. ¿Cómo está mi querido Johnny? Bienvenido, ¿cómo va esa noche de trabajo? ¿Está de noche? ¿Está de nochero hoy día, Johnny? Oye, les recomiendo el canal ahí también del Johnny, de Okazaki, Retro Gaming Plus y Okazaki, para que pasen por ahí a dejar sus subs. Un mini MP3 con formato de rocola en el salón arcade. Puede ser, Tengo un amigo uruguayo que fabrica réplicas de máquinas arcade en miniatura, pero no funcionales, son como maquetas. Y les quedan pero espectaculares. ¿Cómo va la pega, Johnny? ¿Cómo va el trabajo? Yo creo que no sé, tortuga. No, no es una tortuga, es como... Es una tortuga. Es la sumosaurio. Ay, pirola. Hay bloques de otro color. Corre, 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 corre. Lo pasé. ¡Está más rápido! Pero aparecen corazones, no lo alcanzo a agarrar. ¿Viste? El Juan Pablo apuesto que no ha ido ni siquiera a trabajar por jugar con su Everdrive. Corazón, corazón, corazón. ¿Corazón lo viste? ¿Allá? No, no alcanza. ¿Sí? Bueno, se alcanzaba, pero no, se cayó. Tranquilo, aburrido, no, pero ¿qué le vamos a hacer? Golpe. Todo por el kill y sucio dinero. El money. Sí, en estos momentos que estamos pasando, yo creo que hay que ser agradecido de tener trabajo. Ay, último golpe, último golpe. Vamos, ahora. Ahora. Casi me pega. Ahora, ahora. Se la pasa saltando. Salta. Ahora. Oh, hablando de Everdrive, ya me llegó la SD, la SNES. Me falta fábrico y ya estamos en material para 2 años. Bien, Benja. ¿En serio? La SD tu SNES es la que trae los chips, ¿no es cierto? Maravilloso. Se me ocurrió que podría hacer uno con diseño basado en el en la creepy de Polybius. Sí, hay uno papercraft para armar y creo que está la máquina de Polybius. Bueno, ya falta un mundo más. Vamos. El mundo de la luna. El otro del sol o desde la luna. Yo ni viste las gorras. Ay, no se ve muy bien. Vamos a tapar un poco. Ahí está. Uy, este mundo se ve celestial. Estamos estrenando. Jaja, ganas no me faltaron. Por suerte tengo todo el fin de semana para desquitarme. Sí, aproveche, Juan Pablo. Se ve celestial, ¿no? Les recuerdo a los que vienen recién llegando que pueden utilizar comandos en el chat. Ahí se los voy a dejar para que prueben. Vamos a ir agregando comanditos a medida que vaya pasando el tiempo. Se nos van a ir ocurriendo algunos comandos entretenidos. Como el Discord, como el de la Discordia. Merchandising. Sí, lo que pasa es que el amigo Tabacol tiene un contacto que hace gorros, poleras. Y encargué uno para cada uno de mis criaturitas. De mi Tomoki.
excepto para el Vicentito, que es el más pequeño, porque no habían para su del tamaño de su cabeza. Estoy usando Restream. Estamos en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. De hecho, si a veces leo algo que no le aparece a ustedes, es porque estoy en Twitch. Sí, vamos a agregar el comando Pepsi. Lo que pasa es que existe la posibilidad de agregar comandos con audio. ¿En serio? Sí. Que uno escribe un comando y menciona una frase o algo chistoso. Pero lo estoy estudiando cómo se hace. ¿Pero qué clase de comando es este? Sí, estamos haciendo pruebas, Johnny, para hacer algo divertido para la gente del chat. Para que se entretengan. No, introduciendo. No, Streamlabs es el bot. Es el bot que es el que habilita los comandos. Es un bot de chat. Hay un comando que me olvidé de agregar en la lista, que lo agregué hace poco. Me hicieron acordar. Lo voy a editar. Vamos a editar al tiro para que puedan tener acceso a los comandos. Y que dice comandos. Sí. ¿Qué dice Flow? ¿Qué dice Flow? ¿Flow, Flow, 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 Flow? ¿Qué? ¿Alguien te mandó un Flow? ¡La mesada de Benja! ¿Pasó otra donación? ¿Sí o no? No, es para el comando de mesada. Ahí lo están probando los comandos, los muchachos. Ahí puse... Miren, prueben el comando. Lo voy a poner yo aquí. Ahí vamos a ir tirando tallas y cosas así en algunos comandos. Lo que pasa es que hay algunos comandos que funcionan solo en Twitch y no en YouTube. Entonces ahí tengo que ir haciendo pruebas y eso. Por ejemplo, el comando de Lore lo tira en dos tandas en YouTube. En Twitch lo tira completo en el chat. La música es como anti climática, como que es muy relajada, pero está lleno. Aquí este lugar es como un poco a encerrar, la música es como... ¿No? Pero se va a poder. De hecho, estuve estudiando el tema de los comandos de audio. Bueno, y este nivel sí está un poco de puzzle. No. Debiste haber agarrado eso, no alcanzaba para hacer el doble salto. ¿Cierto que la música como que no pega?
Y ve como música ancestral. Y bueno, estoy no, como tiene esa... música de película para adultos. Clonoa XXX. Este movimiento fue estúpido, ¿no? Tranquilo, está tranquilo. Oye, Johnny, el... ¡Respeto! ¿Ese Everdrive de Super lo compraste en AliExpress? Es nuestro verdadero dios y religión. Bueno, para los que estuvieron en ese directo, pero si le pegué... van a entender la referencia. Pero está en el directo de... En uno de Star Tropic. De Star Tropic. En uno de los directos que hicimos de Star Tropic está la explicación. 108 dolarucos. Oye, los Everdrive de Nintendo o de Famicom van por las nubes. El otro día entré a mirar y el que yo estaba siguiendo estaba a $70. Sí. Hay que tirarlo justo para que corren todo. Lo que pasa es que después. Tienes que agarrar un papel. No te deja pasar. Ahí sí. Ahí sí. Y es AliExpress. El método un poco. No, yo creo que los chinos ya se están volviendo locos cobrando precios que son. Por ejemplo, yo tengo la teoría que el Everdrive de Nintendo, el costo de fabricación es muy barato y solo no lo venden barato porque quieren vender todas las copias de multicartuchos que tienen. Uf, lo compré en $60 con el envío incluido, el de Famicom. Pero al parecer ese no se puede actualizar. Cuando me llegue veré eso. El de Super sí se puede actualizar sin problema. Ah, bacán. Pero esa actualización te permite mejorar, ¿qué cosa? La compatibilidad. Bueno, en Twitch está el Juan Pablo. Él se compró un Everdrive, el Super UFO, para Super Nintendo. ¿Cuál es la gracia de ese Everdrive? Que tú puedes tomar el cartucho, tu cartucho de Super Nintendo, conectarlo al Everdrive y puedes dumpear la ROM directamente desde el cartucho. Y además, por ejemplo, si tú estás jugando en emulador y quieres pasar tu save al cartucho, también lo puedes hacer. Conectas tu cartucho original y pasas el save de la SD al cartucho. Ese Everdrive es maravilloso. Se llama... Super UFO 8. Sí, pero este Everdrive se llama así. Discúlpeme, princesa. Bueno, ya tengo toda la luna. Vamos. Que se puede. Bye, Okazaki. Gracias por pasar, amigo. Abrazo. Como siempre, agradecidos de su compañía y de poder conversar un ratito con ustedes. Un ratito agradable. Ya desbloqueé todos los cristales.
Ah, para que reconozcan los mappers. Más compatibilidad en el Super, pues lo mismo, mayor compatibilidad. Después le agregaron al último juego la opción de jugar ROMs de Game Boy. Maravilloso. Es como el emulador, es como un emulador de Super Game Boy. Qué buena. No, el Everdie que te digo yo, que tiene el Juan Pablo que está en Twitch ahora, le puedes conectar tus cartuchos originales en la parte superior al Everdrive y dumpeas tú mismo los ROM. Puedes bajar tu save del cartucho original y jugarlo en el Everdrive, o puedes pasar tu save del Everdrive al cartucho original. Y trae una interfaz muy muy bonita. Entonces necesito estar en el menú y llevarme. Así es, Dan. Así es, no, Jesús. Uy, pensé que te había visto. No, yo como me voy a caer. Eso de jugar los ROM de Game Boy, maravilloso, que te ahorras el Super Game Boy. ¿Cuánto vale, verdad, el Super Game Boy? No, los Super Game Boy valen 20.000 pesos. A mí me costó 10.000 pesos un Super Game Boy. Hace un par de años. Ya estoy en el final del nivel. Vamos. Visión 6-1. Clear. Ya veamos la música, que mira todo lo que tenemos. Yo no conocía ese Everdrive retro hasta que el Juan Pablo lo mostró en el grupo de Facebook. Y claro, pues me metí a leer y tiene todas esas ventajas. No, pero el SD tu SNES, ese es como el papi de todos los Everdrive. Es Super Game Boy 2, buena. Todo de la explotación. Es el que puedes jugar juegos de Game Boy Color, ¿o no? Pues estoy equivocado. Ahora la música como que sí pega más, ¿no? Ahora la música sí que sí. La otra de la explotación. ¿Cómo se llama el nivel? ¿Y qué es ascendente? ¿Sí? ¿O no? Sí, hay que ir subiendo en una torre. ¿Sabes tú lo has jugado? No se lo pide. Uy. No, no. ¿Pero qué plataformas son enanas? Además de que te resbalas. Supone que sí, pero no le he visto videos corriendo ROM de... No, si yo no sé si... Creo que yo estoy equivocado. No sé si corre los de Game Boy Color. Solo sé que trae mejoras. Y que trae para conectar el cable Link para jugar con una Game Boy o con otra Super Game Boy. Para jugar juegos de dos. Por ejemplo, puedes jugar con dos Super Nintendo, cada uno con su Super Game Boy 2, y jugar, por ejemplo, peleas de Pokémon. O las funcionalidades que tiene el cartucho de para jugar multiplayer. O sea, la consola multiplayer. No son nuevos. Puede saltar. Eso, Juan Pablo. Mira, Juan Pablo dice en Twitch que permite ese Everdrive que mencionaba, permite cambiar la batería de tu juego sin perder el save.
Porque haces el respaldo del save en el Everdrive, le cambias la pila al cartucho y después lo pasas de nuevo. O bajar un save al 100% de Zelda y subirlo a tu cartucho y presumirlo con tus amigos. Este no sé cómo hacerlo. Pero sí. Usted sabe, Juan Pablo, ¿eh? Vamos. Ay, estaba a punto de hacerlo. Ah, tienes que hacerlo durante. Ya. ¿Cómo quedó? Ojalá, ¿no puedes tocarlo? Ay, ah, bueno. Tengo que usar este, sí o sí. No alcanza a llegar, parece. Sí. No alcanza a tocar los otros dos corriendo de izquierda a derecha. Es un buen uso ese Juan Pablo para el Everdrive. Te faltó, pero nada. ¿Uso este para pegarle? No. ¡Ay, apunta! No, fallaste ahí. Yo pensé que Juan Pablo se había quedado en su casa encerrado jugando con su Everdrive. ¿No? No, tuvo que ir a trabajar, pero dijo que iba a jugar todo el fin de semana. Ahí hay un corazón, rifle. Un corazón de oro. De oro. Ay, no, esta vez es necesario. ¿Y ahí? Lo hiciste, campeón, lo hiciste, vamos. Uy, llegaste, puto. ¿Ves? Soy un rey plataformero. Tío, no me lo puedes negar. Este sí que no sé cómo hacer. El grande te hace rebotar más, ¿o no? No lo puedo tomar. Pero... eso sí lo podía hacer. No puedes pisarlo. Lo puedo pisar cuando le doy una vez a la mano. Vamos. Lo vale. Las vidas lo valen. Me gusta esta mecánica de los saltos para enemigos, ¿no? ¿Y por qué al tirarle al enemigo más abajo te da un impulso? Pues me vi yo un poco, ¿no? Ay. Ahí, ahora. Oh, pásalo. Corre por tu vida, Benja. Está buena la música de este niño. Ahora sí que tiene que ver. Pero... dice, la verdad, me está enamorado.
Pensaba más adelante venderlo y comprar el SD to NES, pero creo que me lo quedaré. De hecho, estoy jugando desde que llegué del trabajo mientras lo estoy viendo y seguramente amanezca jugando. Pero esta vez me aseguro de llegar a los puntos de grabar. Te pilló la mala costumbre de los save state en el Everdrive, Juan Pablo. Aquí tengo que hacer lo que no hice antes. De hecho, los save state son como autoengañarse, es como copiar en una prueba. Si no que copiar en una prueba, no sé cómo tú sabes lo que se siente. Usar save state es como copiar en una prueba. ¿Hay casos que está justificado? Sí. ¿Cómo qué caso? Como por ejemplo, cuando usas password, si tú grabas en el momento que usaste, en vez de anotar el password, dejarlo ahí, porque es como lo mismo. Pero es inútil porque podrías usar el password también. Este sí que está difícil. ¿Por qué? Pégale ahí. No, lo hice mal. ¿Por qué está con el escudo? No. Aquí sí me muero. Vamos. Vamos, que se puede. Lo dejé en un lugar incorrecto. Idiota. No estaba tan difícil. Mira. Corazón dotado. Espero llegar antes de que me mate. O me caiga. O me mate y me caiga. O me caiga o me mate, no me vuelva a caer. ¿Jugando, Juan Pablo? Sí, ¿qué estás jugando? Oh, no. ¿Metroid? No. ¿Y cómo lo hago? De las plataformas, ¿no? Eso no me lo puedes discutir, ¿no? Y iba a decir que ahí podría arriesgar un golpe, pero bueno, ya lo dice. Bien. Ya queda poquito, muchachos, para el final. Se supone. Se supone. Esperemos. Pero ahí con ese. So. Y aquí está el último juego de la luna. Vamos. Encima el enemigo te lo dejan con escudo. Te dificulta La puntería ahí mala. Es que la cámara no se había movido por completo. Fue excusa, ¿no? Ya, vale. Ahí fue fácil. ¡Vamos! Todavía en otro puzzle con los que desaparecen muy rápido. Digo, con los que se revierten muy rápido. ¡Te apuesto! Sí, al Super Metroid. Me quedo pendiente porque nunca me gustó cómo andaba en los emuladores. Las rotaciones de Sprite no se veían como en las NES y bueno, aquí estoy dándole duro y parejo. Sí. Ya voy, David.
hay cosas que no funciona o no se ven igual en la emulación. Eso hay que decirlo. Bueno, ya. Depende del emulador, de muchas cosas, pero siempre es mejor, si es posible, jugar en hardware original. Por eso yo digo, los Everdrive son la mezcla perfecta entre un emulador y un hardware original. Tiene las cosas buenas de ambos mundos. Porque puedes jugar ROM en una consola original. Ahora, y el que no puede, que emule, pues sí, en realidad la idea es jugar en todo caso. Ah, pero parto de aquí. No hay mucha diferencia. Tienes que como en el corazón. Ah, no, va a estar ahí por si acaso. Y no hace diferencia, no. No me falta vida. Bueno, en la vida real sí me falta vida. Wow. El Simbi. El Simbi. El Simbi. El Simbi. El Simbi. Venga el Simbi. Es muy violento. Ahora sí. ¿Cómo estás, José Tinejero? Bienvenido, querido amigo. Lo extrañábamos ya que no había llegado. La verdad que este directo partió Con muchos tropiezos. Se nos cayó el stream recién partiendo. Apenas terminada la intro, el PC colapsó y se nos trabó todo. Después tuvimos pérdida de fotogramas y se veía cortado el directo. Creíamos que eso es normal. No, y ahora va bien. Ya recuperamos todos los frames perdidos. Casi todos. Esta parte está infernada. No, tú puedes. ¿Cómo ha estado, José? ¿Qué ha hecho? Sí, ¿qué ha hecho? ¿Ha jugado? ¿Cómo estuvo su trabajo? ¿Está trabajando o no está trabajando? Vamos. Los saltos son aún más infernales. Hay que ser muy preciso en los saltos. Y miren, sigue. No pueden saltar ni justo con el juego. Bueno, no, pero se queda lo último. Sí. No, ¿y cómo? ¿Y no aparece ninguno? Es que para que vuelva a veces tengo que volver a bajar. Bueno, ya voy a ver si bajo solo un poquito. Al menos no me quitó nada de vida. Viste que tenía que volver a bajar. Pero no lo apreté de nuevo. Después de... Todo... ¿Cómo va la arcade? ¿La chiquitita? Bien. No he tenido tiempo de probarla porque hoy fuimos a visitar a los abuelos de Benja. Así que no hemos tenido tiempo de probarla a fondo. Pero quiero hacerle un videito. Si alcanzo mañana, hacemos el video. ¿Cierto, Benja? Pero por lo que pude ver, trae juegos hacks de Nintendo. Trae un Super C medio raro. Trae un hack del Snow Bros. Pero por lo menos se ven jugables. Como que es un hack de sprite nomás. Como que las gráficas, como que son... Ay, pero ¿cómo se hace esto? Le pega ahí, le pega ahí, agarra un pájaro. Ahora. No. Va a tener que subir de nuevo. Ah, pero no necesito un pájaro para pegarle a ese de abajo. Ahí.
Bájalo. Dale, tío. ¿Es la última o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Jefe! Ya. ¡Jefe! ¿El jefe final tal vez? Probablemente. Sí, yo creo que sí. ¿Como que es medio larguito o son malos? No llevamos tanto rato jugando, ¿cuánto llevamos? ¿Tres horas? Ya, está bien que dure un juego 3 horas. Porque aparte tiene guardado. Y para ser la primera vez. Es un buen tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué consola es ese juego? De PlayStation 1. De PlayStation. PlayStation. Se llama Clonoa. Doors to Phantom Mind. Mi inglés, sorry por mi inglés. Doors to Phantom Mind. My English. Ya se llama Darius ese tipo. Cada vez que ya rutina de la batalla me desmayo. Tengo que tomar un bicho y teletransportarme y después pegarle en mi cara. Y salir en... claro. Están ahí por si tú los tocas, te pierdes el mundo. Además, me perjudica mucho. Bueno, ya voy a intentar tirarle uno de estos a una de estas trampas. No, no, no. Tienes que tirárselo a él. Si me está costando eso, imagínate las dos. Si es que tiene. Si nos acaba la vida, tendríamos que hacer el nivel de nuevo. No, no. Tenemos el de que podríamos hacerlo. Puedes, mira, tú puedes. Estuvo bueno, le gustó el podcast. Sí, estuvo entretenido. Igual la idea después es invitar gente. Una vez invitamos a Lokasaki, quiero invitar al Johnny. Cual que quiera participar en realidad un día, hacer un podcast de algún tema y que conversemos. ¿Lo intentas tú? Mira lo lejos que hay todas las veces que me pego. ¡Eso te salvó! Porque te iba a quedar... ¡Ah, que saltar! ¿Viste que eso te salvó? ¿Pero por qué me pega igual? Yo sé por qué. Porque te tira hacia adelante. Imagínate de otra forma diferente. Sí. Tengo que ir ahí. Ahí.
realidad las vidas que te quito y no le he quitado nada. Y mi amante la SNES. Sí. Es cierto eso. No callo, ¿cierto? Callo. Sí, pues la SNES es la consola que uno se enamoró. Y la Super Nintendo es la que uno. Es la niña que llega nueva a tu vida. Pero. Sigues queriendo a la NES, pero la Super Nintendo es tu amante. Mira toda la vida que tiene. Esa mierda cuando haces estos ruidos. Tiene una cara ahí, ¿no? En la web. Sí, se ve como uno con una boca. No, es como un universo, ¿vale? No, hijo, yo lo veo como una cara gritando. Y además las cosas que te teletransportan me están tocando. ¿Ves? Sí. Bueno, ya va. Está poniendo difícil la cosa. No sé si el juego final, el jefe final. Todavía no. Todavía no. Ahora sí que este es el final. Final vision. Ahí llegamos al jefe final. El sueño en el final de la pesadilla. Y esos son todos los que estoy rescatando en el camino. ¿O no? ¿Qué son lo que tiene el escándalo? ¿No será que tienes que liberar a los personajes? No, pues tirándole a los bichos esos. Ah, sí. Le cargo el cañón. Sí. Tengo que hacerle eso con. Ahí está, le cargan los cañones y después cuando están todos cargados le van a dar. También no me quité este. Ahora que va
sacar la lengua. Pero lo único que vi es que se le desapareció la cara por un momento. ¿Tú lo viste? ¿La mula? Ya, me acaban la vida cuando salíamos desde aquí. Ah, no, no, es que la vida se me dio la cara y que las orejas no están conectadas a su cara. Mira. Tienes que tomar un momento. Yo creo que le quiten esta vida, ¿no? Igual será lo mismo. Ay, hay uno que está libre. Voy a comerlo. A comerlo. ¡Canta! No, está difícil. Está difícil. Ahí tiró uno. Es que tú te agarraste más práctica de lo que tomaste más dinero. Te voy a hacer como... un 6. ¡Salta, salta, salta! Se fue. Hay que tener un plazo en el fondo. No, pues si ven al frente. Yo no lo veo. Yo no lo vi. El otro ya está listo a apuntarme el cañón. ¡Pero si salté! Está difícil, ¿no? No, son 5. Tiene 1, 2, 3. Falta 2. Vamos. No. No importa que no. Bueno, no importa ni que tenía. ¡Vete si voy! ¿Tendrá que obligatoriamente tengo que usar el salto contra el enemigo? Yo lo salté una vez sin mi enemigo. ¿En serio? Justo lo que dijo, justo. Como se dio cuenta de que se me acaba la vida. En la parte más alta es más fácil. No, yo no lo salté la parte más alta. No, pero si la parte más alta es más fácil de ver. Al menos logré esquivarlo. Esquivarlo. Santiago.
te agarró igual. Solo me falta uno. Ah, no sé que cambie la forma de que hay que atacar. Vale, vale. ¿Te falta? Me quitaron toda la vida. No, pero ahí se transforma, ¿qué te ha puesto? ¿No? No, pero este es para ver el final. ¿Se fue? Ahora hay que matarla adentro. ¿Se fue? ¿No? No. Ahora hay que pelear dentro del bicho asqueroso. Te lo dije. Ya. Hay que agarrar eso. No, creo que hay que pegarle. Hay que romperlo en los cristales. Ahora. Vamos a estar en el fondo. Ya, vamos. Sí, toma. Sí, sí. Pueden saltar, yo pensé que eran como columnas que iban avanzando. Son rayas que queman el suelo. Bueno, no te queman, pero te alejan el suelo. Lo malo es que al estar muy inclinado resbala. Es lo que pasaba en el nivel. ¿Qué queda? ¿Qué queda ahora? ¿Qué queda ahora contigo? No se pone más arriba, donde es más fácil acertarse. ¿Qué se puede? Yo creo que cuando está haciendo la onda no vaya a buscar nada, solo carga.
solo una. No, Pedro. Cuidado. Tómame y dispárame. Tengo una bala de viento y dispárame. Una jatón, ay, no. Pero, ya no le importa qué pasa con él. ¿Y qué lo hizo automáticamente? No sé qué hace. ¿No viste, pues, si apretaste? Ahí están todos, ¿viste? Y te perdiste la mejor parte del final por apretar el botón. Lefis. Gracias. Game over. ¿Te imaginas? Yo soy la verdadera pesadilla y te mato porque sí. Todas las pesadillas han desaparecido. Está llorando. ¿Y a dónde está el mono? No sé, no me importa nada. Eso fue lo que tú dijiste. Sí. Huevo. Ahí viene Huevo. Ahí está. Yupi,
más tu forma anterior. Sí. Vamos, agárralo. Ya se viene la cuarta forma del jefe final. ¿Estás bien? No te soltaré. No te dejaré ir. ¿Cómo están tus heridas? How are you? ¿Cómo te estás curando, huevón? Ah, ¿cómo va tu curación o tu sí? Healing es curar, huevón. Deberías tomártelo fácil. Deberías tomártelo más con calma. No, es más, Nagata, para preocuparnos acerca de eso. Sí. ¿Tú vas a volver la reina de la luna? Una raya más al tigre, felicidades. Gracias, compadre. Nos podremos ver otra vez, ¿cierto? Bueno, podríamos jugar después. Como sí, antes. Sí. ¿O no? Bueno, Tú estás realmente. Tú no existes en este mundo. ¿Qué? Ah, no, estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. No es sí, como que ya no existiera. Dice. He sido llamado. Yo te llamé. Del otro mundo. Del otro mundo. No, de tu mundo. No. Nosotros restauramos el balance de los tiempos. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Es verdad. Este mundo no es real. No es tu realidad. Pero. ¡No! Pero yo recuerdo todo. La primera vez que te conocí o que hablamos, jugamos. Jugué contigo. No, jugando juntos. Jugando juntos. Junto contigo. Ellos están. Esas son memorias falsas. Que yo hice. Pude creerme. No, dice. Es una mentira. No, no lo es. Es la verdad. Este extraño sueño, Gadius Pope, de tu presencia en nuestro mundo es buena. Es como un extraño sueño. No. Cuando le pise. Cuando Leffy cantó su canción para renovar el mundo. Sí. Tú ganaste. Tú no estás apta para estar en este mundo. Sí, para estar aquí. No. No. No voy a dejar que. Como queda tiene Clot, ¿no? Sí, full. Ya. ¿Qué nota le ponemos al juego? ¿Controles? ¿Del 1 al 10? ¿10 de 10 los controles? ¿Historia? ¿No la viste? No, entonces... neutro. Mira, hice taller. Regresa a Phantom Eye. Pero... yo no quiero. No quiero. Pero si el tipo quería que se fuera, sí. Que digo un trayectorio, ¿no? Pero el último no quería. Thank you.
gráficos. Está bonito, 10 de 10 los gráficos. Tiene buenos gráficos. ¿Qué dice el público? ¿Qué nota le ponemos al juego? Del 1 al 10. No sé si puedo hacer una votación aquí. Hay un comando que me permite hacer votaciones. ¿Cómo se hace? No lo sé. Nada. ¿Y qué, todo eso fue un cuento? ¿Todo eso fue un cuento? Mira. 9 José Tinejero. ¿Sí? Ah, pero está bueno el juego. Pero para la otra me tenéis que dejar jugar más porque jugáis tú nomás. Sí, Muerto Scream, 10 de 10. José Tinejero, 9. No es un juego largo. ¿Cuánto te demoraste, Benja? Te demoraste 3 horas 20 con todo lo que pasamos, que se nos pegó el stream y todo. Estuvo bueno. Felicitaciones. Otra raya más para el tigre. ¡Rubén! Póngale nota a Romer. ¿Qué nota le pone? ¿Qué nota le pone? Le vamos a cambiar ahí. Benja. Otro más para otra raya más para el tigre. Espectacular, me encantó el final, estaba bonito. Yo les recomiendo que jueguen las versiones de Game Boy Advance. Yo también. Las versiones de Game Boy Advance son más de puzzles, sí. Pero igual son igual de bonitas y de entretenidas. La versión de esta consola japonesa, Wonderswan, es la mejor, yo creo, de las portátiles, ¿o no? O sea, para hacer el primer juego igual es entretenido. ¿Estás seguro de que el de Wonderswan fue el primero? Sí. ¿Y no el de Play? No. Mira, a ver. Vamos a ver cuál fue el primero. ¿Cuál fue el primero? Para no quedarnos con la duda, vamos a buscar cuál fue el primer clono. O capaz que sí. La primera fue lanzada a finales de 97. La trama gira en antropomorfa con apariencia de gato. ¿Y de gato? Sí, no parece gato. Lolo. Ah, te dije. El primero. Clonó a Heroes. A ver, el 97. Después, espérate. Clonó a Heroes. Clonó a Dream Championship Tournament. Ese fome, no me gustó mucho el Heroes. Hay 3 juegos en Game Boy Advance. En PlayStation 2. Clonó a Beach Volleyball. Pero no está el del museo. Mira, clonó a 3. Ya, pero hay harto espectacular, me encantó el final, dice Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Sí, gracias. Todo bueno. 10 de 10. 10 de 10, veamos cómo anduvo esta cosa. ¿Cómo veo el resultado de las votaciones? Estoy ahí, yo ando perdido. Después el Romer me va a pegar una ayudita. Maravilloso. Le faltaron completar algunas cosas. No sé si cambia el final. Si se recolecta todo, te falta. No lo vamos a hacer en este video. No, en este directo no. Ya muy tarde ya.
Ya, muchachos, vamos a despedirnos como es costumbre a cámara completa. Ya estuvo algo accidentado el directo del día de hoy, pero Benja igual sacó la cara por el canal, ¿ya? Así que muchachos, gracias nuevamente por su apoyo, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por el aguante. Gracias por todo, muchachos. Siempre se agradece. Un abrazo para ti, querido Romer. A Juan Abrazo. Pablo, al muerto Scream, que se quedaron, Sabes a que José Tinejero, no sé quién más está por ahí todavía. la verdad es que yo me sé. ¿Ya? Así que, pero para todos y cada uno de ustedes que pasaron por el directo, un gran abrazo, se me cuidan. Estamos ahí hablando por Facebook, por el canal de Discord. Creamos un Discord, tenemos ahí un servidor. Y Instagram y todas las plataformas. ¿Ya? Ya, muchachos, gracias por todo, gracias por el aguante. Estuvimos 3 horas 26 minutos. Así que eso, muchachos. Vamos a ver cuántos somos. Somos poquitos, así que yo creo que no vamos a raidear a nadie el día de hoy. Porque uno soy yo y el otro es. A ver, está el Juan Pablo y el Romer, creo. ¿Ya? Cuando empecemos a tener más gente en Twitch, vamos a raidear ahí a algún compañero. ¿Ya? Porque ahora sería vergonzoso para nosotros. ¿Ya? Ya, muchachos. Un abrazo. Cuídense mucho. Que estén Chao. bien. Aprovechen de jugar el fin de semana. ¿Cierto? ¿Ya? Pasen por el canal de Romer que está haciendo la Nesmanía en Twitch. Romer versus el mundo. Así que eso, muchachos. Chao. Ya, nos vemos, que estén bien, se me cuidan. Adiós, adiós, adiós. Thank you.